Platense, 33 años siguiendo la campaña del Club Atlético Platense y con el mismo sentimiento del hincha. Auspician esta transmisión. Herrajes Diagonal, innovación en diseños, Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. CEVET, Medicina Veterinaria, Avenida Balbín 3541, Capital. Cristales Saavedra, Larralde 3799, Capital. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @GIL Group. Pro Audio Renta, alquiler de audio, sonido e imagen. Ingresá a proaudiorenta.com.ar. Doctora Elizabeth García, abogada especialista en jubilaciones y pensiones. 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves, de 15 a 18. Juaco Calzados, Balbín 3964, Saavedra. Amancaysublimaciones.com.ar. Se escribe Amancay con Y y ahí elegí todos los productos de Platense. Pescadería El Tano, del mar a tu mesa. García del Río 4069, Saavedra. Provisión Norte, Servinio 3719, Palermo. Pedro Morando y Asociados, info@pedromorando.com. Itatí Marmolería, ingresá a itatimarmolería.com. Electrónica Médica Aplicada, equipamiento hospitalario, Adolfo Alsina 3831, Villa Martelli. Repuesto Celio, línea Chevrolet y Volkswagen, Avenida Mitre 784, Villa Martelli. Algieri, siempre junto a Platense. Pet Shop Aray, La Prida 4469, Villa Martelli. Dietética La Tana, La Prida 4471, Villa Martelli. La Roca, mantenimiento de casas y departamentos, 11-21-54-49-55. Compostura de calzado El Calamar, Alto Laguirre, esquina Núñez, Saavedra. Imprenta Palazzo, tarjetas, papelería, impresiones, 4791-0521. Estos son los negocios adheridos con descuentos y promociones para socios de Platense. Juaco Calzados, para toda la familia Calamar tenemos calzados de Platense. Balbín 3964 junto al túnel Goyeneche, Saavedra. CEVET, Medicina Veterinaria, Doctora Verónica Enrico, especialidades y estudios complementarios, Avenida Balbín 3541, Capital. Repuesto Celio, línea completa Chevrolet y Volkswagen, Avenida Mitre 784, Villa Martelli. Pet Shop Palay, alimentos sanos para tus mascotas, La Prida 4469, Villa Martelli. Dietética La Tana, amplia variedad en productos para celíacos. La Prida 4471, Villa Martelli. Compostura de calzado El Calamar, nueva dirección. Alto Laguirre 3510, esquina Núñez, Saavedra. Imprenta Palazzo, tarjetas, papelería, impresiones, 4791-0521. Busca el calco del calamar en los negocios adheridos. Ser socio tiene sus ventajas. Hoy por la 24ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol, desde el Estadio Ciudad de Vicente López, viviremos Platense Sarmiento de Junín. Queridos amigos calamares, lo dejo en la grata compañía de nuestro relator, Adrián Finola. Amigos, socios, hinchas, simpatizantes, vecinos del Calamar, arriba el telón, que la fiesta del fútbol comienza en este día patrio.
¡Viva la independencia! Gritamos desde un micrófono en la cabina número uno aquí en nuestra casa. Y vive el fútbol también porque se presenta Platense y siempre es una fiesta cuando hay un partido de fútbol. Claro que no le vamos a poner el mote de final porque faltan 18 fechas, pero sí hay que jugar cada partido como una final y este especialmente. Seguramente muchos de nosotros, cuando salió el fixture allá hace mucho lejos y en el tiempo, relojeamos en qué fecha con Central Córdoba, en qué fecha con Instituto, en qué fecha con Arsenal y en qué fecha con Sarmiento de Junín. Y esa fecha llegó y es hoy. Por eso es imprescindible hoy jugarlo como si fuese una final. Una verdad de perogrullo, obviamente. Todos los partidos hay que jugarlo en tal condición. Pero hoy me parece que hay un plus. Más allá que si hubiese existido todavía el promedio, el descenso por promedio, sí, este partido hubiese sido aún más relevante todavía. Pero es un rival directo de los que analizábamos en un comienzo como un rival directo. Se juega en Vicente López. El equipo viene de dos caídas, inmerecidas, por cierto, pero el fútbol no conoce de merecimientos. El fútbol conoce de puntos que se suman por empates y por triunfos. Y Platense no sumó ni ante Lanús acá en casa, ni ante Godoy Cruz allá en Mendoza. Por lo tanto, es una tarde donde los 11 protagonistas lo deberán jugar como una final. Pero nosotros, desde otra posición, desde la tribuna, desde la platea, desde donde estés, también tenemos que empujar. Por eso esperamos a las 15:30 un lleno total en el Estadio Ciudad Vicente López y el protagonismo de siempre con él. Saludo y el aliento desde el comienzo del partido. Nosotros aquí en nuestra casa, como es habitual, en la cabina número uno, saludando al hacedor de la criatura, aquel que hace 33 años dijo, che, y si seguimos la campaña de Platense, y aquí nos tiene en el Día de la Independencia, en el domingo 9 de julio, en la cabina número uno, para Platense Sarmiento de Junín, ¡bienvenido, Oscar Tineo! EVET, Medicina Veterinaria, Avenida Balbín 3541, Capital. Bien, ¿dónde estaba Lucas? Se fue al baño, parece. ¿Dónde? Se fue a pasear. ¿Dónde nos dejó? En silencio. El silencio en la radio es terrorífico, es letal. Muchos se han quedado sin laburo justamente por lo mismo. Porque lo único que está prohibido en radio es hacer silencio. Pero acá hay algarabía. Acá la gente está eufórica, está intentando dar rienda suelta a un momento importante. Y uno dice, ¿no? ¿Qué más podés agregar cuando semejante apertura del relator lo dijo absolutamente todo? Dijo lo que hay que decir y no más que agregar. Hoy es el partido, hoy es la clave. Hoy hay que dejar todo para obtener sí o sí un triunfo. Vamos por cinco, Lucas, y presentamos a Alcina González, bien cerquita de las protagonistas para saber las novedades de Calamar. Herrajes Diagonal, porque un buen herraje habla de vos y de tu hogar. Herrajes Diagonal, innovación en diseños, Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. Itatí Marmolería, la nueva manera de ver mármoles nacionales importados. La Prida 3102, Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. G&L Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @G&L Group. Algieri, siempre junto a Platense. Pescadería El Tano, del mar a tu mesa. Comidas preparadas de pescados y mariscos. García del Río 4069, a pasitos del túnel Goyeneche. Bien, cerquita de los protagonistas entonces, para saber, para conocer toda la actualidad del Calamar. Bienvenido, Héctor Pila González. Presenta CEVET, Medicina Veterinaria, Avenida Balbín 3541, Capital. Adrián, Oscar, hincha del Calamar, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. En pleno precalentamiento precompetitivo, el equipo de Martín Palermo. Como vos lo decías, no es una final
pero es un partido de 6 puntos. Este Platense, porque hace dos partidos que no puede ganar, que necesita imperiosamente de una victoria. Por eso el técnico ha decidido introducir dos modificaciones con respecto al equipo que viene de perder en Mendoza. Raúl Lozano, que vuelve por Nicolás Morgantini, y en la mitad de la cancha Iván Rossi por Vicente Taborda, con estos números, nombre y apellido. Así va el calamar. Informa Itatí Marmolería, La Prida 3102, Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. En el arco, con el número 12, Ramiro Macaño. 2 para Raúl Lozano, 13 para Ignacio Vázquez, 31 para Marco Pellegrino y el 3 para Juan Infante. En la mitad de la cancha, el doble 5, 8, Franco Díaz, 15, Iván Rossi, 18, Sasha Marcid, y el 11, el capitán Nicolás Castro, y arriba el 77, Ronaldo Martínez, y el 9, Mauro Quiroga, los 11 que prepara físicamente Gastón Mendoza y que dirige técnicamente Martín Palermo. Los 11 que te anunciaba el Pela González, para mí con algunas sorpresas, Oscar, no sé cuál es tu opinión, pero que Lozano vuelva a una lesión y sea titular, quizás sorprende. Que Taborda no esté en el 11, a mí particularmente me sorprende, y lo digo antes porque después el partido por ahí sale bárbaro, y tengo que decir, y con todo criterio, Palermo tenía razón en el planteo. Pero a priori, realmente me sorprenden. Yo creo que ambos comentarios y ambos jugadores tienen que ver con Boca Juniors. Digo esto para dar veracidad, o al menos cierta veracidad, porque todo no está definido, a lo que dijo el otro día Héctor González, que había venido gente del riñón de la comisión directiva de Boca Juniors al partido que Platense disputó contra Lanús en este estadio. Y en aquel momento dijo, muchos pensarán que vienen por Taborda, sin embargo, hay una posibilidad que vengan a ver a Morgantini. Es así, Pela. Mira, la verdad que yo todavía no tengo nada. Hablé justamente con el manager y también le preguntaba por algunas de las incorporaciones que se han mencionado en las últimas horas. Me dijo que no hay nada. Y los que jugadores, algunos que hablaron, todavía están en conversaciones, y es por eso que todavía no van a decir nombres, porque vos sabés cómo es esto, nombrás a un jugador y después el jugador te termina saliendo el doble. Habrá que esperar, me decía también Jorge de Oliveira, que habrá que esperar a la última fecha cuando se resuelva todo, y ahí decididamente estarán los nombres. Están hablando, pero todavía no ha llegado ningún pedido por ningún jugador, ni tampoco Platense ha solicitado ningún jugador. Exactamente, bueno, esto que nos da como una posibilidad, tiene también una lectura. Es obvio que Palermo, si se va Morgantini, quiere tener un titular y no va a poner un titular si no lo ha probado antes. Esto está más que claro. Esto, Platense va a buscar un arquero sí o sí, más aún, ya está buscando un arquero. Y Platense necesita un número 4, porque es muy posible que Asís emigre. Por eso digo, si la gente de Boca está observando a Morgantini, que además los derechos federativos del jugador no pertenecen a Platense, pertenecen a Lanús, quiere decir que la gente de Boca no va a conversar con Platense siquiera a Morgantini, va a ir a conversar con Lanús. Platense entrará en el negocio comercial, pero no en el traspaso de un jugador. Por eso digo, veremos qué pasa. Lo de Taborda, creo que la vuelta a Boca se alejó bastante. ¿Por qué? Por el ingreso posiblemente de Campuzano, que va a ser un hombre que regrese al equipo de la Ribera. Pero lo de Morgantini, creo que puede ser bastante cercano a lo que venía comentando hace unos días Héctor González. Bien, vamos por otro 5 entonces, con ese airecito fresco que vino del sur llamado Lucas Díaz. Y al regreso conocemos los 11 del rival de Sarmiento de Junín. Pedro Morando y Asociados, asesores de seguros, nuevo teléfono 11-51-41-65-51, info@pedromorando.com,
Doctora Elizabeth García, revisamos tu haber jubilatorio. Si tenés alguna duda, llámanos 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves de 15 a 18. Tu regalo de Platense está en amancaysublimaciones.com.ar. Recordá, amancay con Y, sublimaciones.com.ar y elegí lo que quieras del calamar. Provisión Norte, vinos finos, alta calidad en quesos y fiambres. Cerviño 3719, Palermo. Electrónica médica aplicada, equipamiento hospitalario, servicio de asistencia médica. Adolfo Alsina 3831, Villa Martelli. Bien, Pela, entonces, después de esta presentación, el 11 de Israel Lamonte. Informa Cristales Saavedra, la RAL de 3799, Capital. Hablar de este equipo de Sarmiento de Junín, que está casi en las mismas condiciones. El conjunto Calamar tiene que perder sus últimos dos partidos y necesita imperiosamente también de victoria. Está con un punto menos, justamente que Platense, está en el puesto 17 y en el suelo de descenso con 117. Una sola modificación ingresa Guido Marinero en lugar de Quiroga. Esa es la única modificación con estos números, nombre y apellido. Así va el equipo de Junín. Informa GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @GIL Group. José de Becchi será el arquero, 27 para Juan Hernández, 22 para Juan Insaurralde y el 6 para Franco Esputoni. En la mitad de la cancha, el 8 Guido Marinero, el 17 Jean Pierre Rosso, el 5 Fernando Martínez, 33 para Gabriel Díaz, 52 para Emiliano Méndez y los dos atacantes, el 16 Lucas Melano y el 22 el capitán Javier Toledo, los 11 de Israel Lamonte. Bien, y voy por otros tres y a la vuelta conocemos a las autoridades del partido. CEVET, medicina veterinaria, doctora Verónica Enrico, especialidades y estudios complementarios. Avenida Balbín 3541, Capital. Repuestos Helio, repuestos originales y alternativos. Línea Chevrolet y Volkswagen, Avenida Mitre 784, Villa Martelli. Cristales Saavedra, vidros cristales, espejos, colocación en obra y domicilios. Larralde 3799, Capital. Informa Pro Audio Renta, alquiler de audio, sonido e imagen. Ingresá a proaudiorenta.com.ar. El árbitro del partido será Leandro Rey Gilpa, el hombre nacido en Martín Coronado, 38 años. Recordar que dirigió en dos oportunidades al Calamar, ganó 4, empató 3 y perdió 5. La última vez que lo dirigió, octava fecha de este campeonato, cuando Platense con gol de Cerveto y ganaba Defensa y Justicia por 1-0. El primer asistente será Ezequiel Brailoji, el segundo Gerardo Lentina, el cuarto Ignacio Lupani. En el VAR estarán Fernando Espinosa y el asistente del VAR será Pablo González. Buen momento para sugerirle algo a las comisiones de prensa de la mayoría de los clubes. Muchachos, yo que estuve en una comisión de prensa, lo peor que hay es ser vago. Lo peor. Porque si vos mandás las formaciones y en Platense hay un Martínez y un Díaz, tampoco podés mandar la de Sarmiento donde hay un Díaz y un Martínez. A ver, ¿qué carajo te cuesta ponerle el nombre a cada uno, flaco? Es así, laburás siendo la imagen de una institución. Así como vos escribís, nosotros te catalogamos. Bien, a punto que se vengan los equipos para el campo de juego, cerca la hora señalada y como siempre, Oscar recibiendo cataratas de saludos porque nosotros arengamos a pintar el mapamundi de marrón y blanco y a veces andamos cortitos de tiempo y no podemos tratarlos como ustedes se merecen. Nombrarlos, contar lo que nos dicen, lo que nos graban, siempre agradecidos por tantos y tantos mensajes que nos van llegando que hacen que el celular de Oscar prácticamente explote, Oski. Exactamente, por eso solamente podemos agradecer porque realmente nos vamos a quedar muy mal con mucha gente. Así que gracias a Jorge Madalena, a Norberto Dilelo, a Roberto Servilio, a Luis Grandinetti, a la gente de España, a Gastón de Menorca, a Omar Cisneros, a Ricardo de 25 de Mayo, a Daniel Iglesias, a nuestro querido Néstor Subía de Francia, a Eduardo desde Tarragona, a Marcos Hernández desde La Rioja,
a Orlando Micheli, a Osvaldo desde Paraná, Entre los Ríos, a Juanjo de Banfield, a Milco de España, a Matías Javier Valena, a Iván Gracia, a Pablo González, a Emilio Joaquín, a Oscar de Saavedra, a Felipe Bellini, a Luis Cardey, a Roberto Mastro Estefano, a Marcelo Palma, a Alberto Mune y a Carlos Piotti de San Pedro, al Dani Loyola de Mendoza, a Guillermo Pisani, a Pedro Ataúna, a Joel Domínguez, a Claudio Ginani, a Roberto Hazzaturian, a Roberto Calamar desde Chubut, a Eduardo Ossi, a Juan Cruz Castiñeira, bueno, muchísimos y muchos más, dejando cariñosos saludos. Muchachos, estamos a 10 minutos de comenzar el partido y no podemos quedar mal con uno solo. Por eso, simplemente gracias, muchísimas gracias a todos. Son los que colaboran para pintar el mapa mundi de marrón y blanco, desde un barrio, desde una calle, desde una ciudad, desde una provincia, desde un país, desde un continente. Los hinchas calamares siempre dando el apoyo en este domingo, donde se va poblando de a poquito el estadio, para que a las 15:30 entonces podamos escuchar la voz del pueblo, el canto del calamar alentando a los jugadores, Oscar. Déjame que siga nombrando algunos más, por lo menos, a Rolo desde Parque de los Patricios, a Lucas también de Saavedra, lo mismo que a Enrique de Núñez, seguimos mirando, y gracias a Manuel Serrano, que ayer cumplió año, ¿no? Claro. Cumplió año. También a Roberto desde Villa Urquiza, a Marcelo Villa Martelli, Claudio Riaboy, a Gonzalo también, a Alejandro de Martínez, Alejandro Zimmerin, a Hugo Esmito, a Miguel desde Santos Lugares, a Martín Prapotnic, a Carlos Bota, a César Tedesco, a Ricardo Zugliani, para Alberto Alchieri, a Altero Di Carlo. Gracias también los mensajes cariñosos de Cholo Pavón, a Leo Poggi, Armando Cristaldo, a Franco Catonar, a Omar desde Villa Pueyrredón, a Pedro y Claudio que nos están escuchando desde Villa Urquiza, Adrián también de la misma zona de Villa Urquiza, Horacio Nieto también, a Elías de La Roca Mantenimiento, a Guillermo desde Villa Devoto, a Marcelo también desde Palermo, a Graciela que nos está escuchando desde Núñez, y muchos más que si podemos los iremos nombrando. Vamos entonces con 5 lucas para cumplir también con otra pata fundamental de nuestra transmisión, que son los auspiciantes, los que permiten que durante 33 años Deportense tenga esta vigencia, y a la vuelta ya los protagonistas en el campo de juego. Acompañemos juntos a Platense en Primera División. Auspicien esta transmisión llamando al 11-23-80-21-37. Herrajes Diagonal, porque un buen herraje habla de vos y de tu hogar. Herrajes Diagonal, innovación en diseños, Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. Itatí Marbolería, la nueva manera de ver mármoles nacionales importados. La Prida 3102, Villa Martelli. Ingresá a itatimarbolería.com. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @GIL Group. Algieri, siempre junto a Platense. Gracias, Oscar. Nos dice Gustavo Boronat, que está en Perú, Gustavito. Gastón de Menorca, gracias, dice, pero a ustedes, que gracias a ellos nos acercan a nuestro querido Platense. Y gracias también a Diego Pérez, que anoche estuvimos en la obra Toc Toc, escuchando y viendo esa magnífica obra de un autor francés, y en la obra, él en la presentación y durante la obra, siempre hace notar su amor y su cariño diciendo que es hincha de Platense. Se ve el conjunto Clamar, ya salieron los suplentes, ahí va Cerveto, ya pasó Taborda, que tendrá un lugar en el banco de los suplentes, también pasó Saquet, que vuelve otra vez a ocupar, ahí va Ignacio Chor, ahí va el preparador físico, ahí lo tenés, ahí va Nicolás Castro. Bien, muy requerido Taborda, saludando a la platea en su paso a ubicar un lugar en los bancos de los suplentes. Se va a venir el calamar, hoy vestido de marrón, ahí pasa Ignacio Llor también para ponerse en el banco, mientras que el primero que llega a la fila es Ignacio Vázquez,
Va a ser el capitán Vázquez, no, lo están esperando a Nicolás Castro, me imagino. Ahí aparece el capitán, venía demorado saludando a todos los pequeños. Y entonces, en el 3, 2, 1, ahí está Platense en el campo de juego. Con Castro, con Vázquez, con Quiroga, con Infante, con Macaño, con Ronaldo. Ahí va Marco Pellegrino. Sasha Marcic con dos chiquitos de la mano. Lo mismo y lo propio hace Franco Díaz. Y por detrás de todo va cerrando la fila Raúl Lozano, vestido de marrón, con los brazos levantados al cielo y a los cuatro costados, donde los papelitos salieron volando desde la cosa y se había quedado demorado Iván Rossi. Ahí entra el trotecito. Está Platense en el estadio Ciudad de Vicente López. Lógicamente que uno tiene que volver a tener alguna opinión, porque el otro día bien podía haber salido totalmente de granate el equipo de Lanús y Platense con la clásica blanca en la franja marrón. Hoy nuevamente pasa lo mismo, muchachos. Sarmiento, la clásica es verde. No, Sarmiento de blanco y Platense todo de marrón de nuevo. Pareciera que la ropa clásica, tradicional, no se respeta. Coincido absolutamente con lo que dice Tineo. El cachetazo a la tradición. Platense, obviamente, respetando el marrón, pero lejos de la más linda, de la blanca con la franja marrón. Y Sarmiento, muy lejos de su verde tradicional, apenas en los vivos de las mangas y del cuello, y todo vestido en esta ocasión de blanco. Se van saludando algunos protagonistas, claro, Nico Castro con algunos de los que compartió plantel en Sarmiento, que son poquitos, lo vi abrazándose con Méndez, por ejemplo, y algún otro más que pasó por ahí, se dio un fuerte abrazo, el caso de Esbutoni con el Oso Sánchez, cuando iba buscando su lugar en el banco de los suplentes. Posan para los fotógrafos, la consigna de la semana, sean eternos laureles, que supimos conseguir Día de la Independencia, 9 de julio. Aquí estamos, con la escarapela celeste y blanca, pero con el corazón bien marrón, porque se juega fútbol en Vicente López, Oscar. Lógicamente, y bueno, tiré tantos saludos, ¿por qué no saludarlo a mi hijo Lucas, que cumplió años hace 48 horas, y mañana, estar viva, hubiera cumplido años mi mamá, el 10 de julio. Mirá. ¿Por qué no hacer una mención? Que tenía una anécdota, mi vieja. Decía, si hubiera nacido varón, mi papá me anotaba el 9, simplemente para no hacer la colimba. Mira vos, y yo, claro, todavía me acuerdo de esa vieja anécdota que siempre contaba mi mamá. Por supuesto que sí, ahí van a ir al sorteo de los capitanes. ¿Quién por el lado del calamar? Pregunto Pela. Su número 11, Nicolás Castro. ¿Quién por el lado de Sarmiento de Junín? 22, Javier Toledo. Uno de los históricos jugadores que tiene el equipo visitante. No está Lisandro López, ¿verdad? Lisandro López está lesionado. Recordar que Gondou también fue transferido en las últimas horas a Argentino Junior. Y otro que no está en el arquero Mesa, que volvió a Huracán cuando le acaban de entregar una camiseta con el partido número 200, que cumplió justamente ante Godoy Cruz de Mendoza, a Juan Infante. Bien, ahí está con el presidente Ordóñez, con miembros de la comisión, entregándole un hermoso cuadro que tiene dentro eso que decía el Pela, ¿no? La camiseta con el dorsal y el número 200, lejos del 3 que habitualmente usa Juancito, el 200 por la cantidad de partidos que ha alcanzado, creo que con Godoy Cruz de Mendoza, ¿no? Y hoy le hacen el homenaje. Exactamente, claro, el otro día, ¿te acordás que habíamos hablado, como decía recién Héctor, que cumplió 200 justamente contra el equipo mendocino? Bien, se van a posicionar luego del sorteo, veremos cómo queda la... Sasha le dice a todos, cambiemos de lado, nosotros tenemos que ir allá. ¿Dónde es allá? El arco de la Cosi, Platense en consecuencia atacará sobre la General Paz, sobre la Goyeneche. Sarmiento lo hará como es habitual, ¿no es cierto? En los equipos visitantes generalmente la primera etapa van en el arco, van contra el arco de la Cosi precisamente. Su arquero atajará en la Goyeneche. Menos gente que contra Lanús, o sí, me parece a mí. Sí, sí, sí. Me parece a mí. Esperemos. Veo mucho más huecos. Bueno, claro, ahora Platense ocupa las cuatro tribunas, cosa poco habitual cuando había visitantes. Soy optimista que en el transcurso de la primera etapa se va a completar bastante, ¿no? El horario del domingo post-almuerzo por ahí es un poquito complicado. Yo entiendo que la gente está viniendo. Bueno, siempre ponemos una excusa, ¿no? Que si es de noche, que si es frío, que si es tarde, que si es temprano. Bueno, me da la sensación de todas formas que va a seguir llegando gente aquí al Estadio Ciudad de Vicente López. Está Melano parado frente a la pelota. Lucas, querido, ¿sabe una cosa? Sí, dígame. ¡Comienza el partido! ¡Comienza el partido!
Comenta Oscar Tineo. Relata Adrián Finola. Está el ex hombre de Belgrano de Córdoba, parado frente al balón, también de Estudiantes de La Plata. Jugará cortito y atrás para Méndez o tal vez para Martínez, el paraguayo que hoy juega de titular, no juega Mónaco, que había jugado en la jornada anterior. Hoy ha ingresado el paraguayo. El otro cambio es que también te anunciaba el pelado, ¿no? La vuelta de Mainero después de aquel reto con Damonte por el problema que tuvo en la bombonera y ese anillo que se le había trabado. Y la globa está rodando, ya están jugando por M1120 en Radio Sudamericana. Y para Deportense, 33 años junto al Calamar, Platense y Sarmiento la tiene Ronaldo Martínez. Quiere escapar la marca de Díaz, por eso se apoya en el Díaz, pero de su equipo, en Franco. Tocando para Castro, avanza Castro, se viene Castro, pelotazo para Quiroga, pivotea Quiroga, va abriendo porque Escaleras al Cielo, se viene Juan Infante que se apoya en Sasha Marfés, la sociedad de la izquierda, que mete el centro buscando a Quiroga, lo camiseteaban a Quiroga, que mete la cabeza y cabecea desviado. Buen intento de Platense en los primeros 30 segundos del partido, Car. Qué lástima que Quiroga no tiene esa pizca de picardía. Lo estaban camiseteando, no lo dejaron saltar. Flaco, no cabecé, tirate. No hay otra, dejate caer. Hay VAR. No sirve ir de frente cuando realmente tu posición para cabecear es totalmente incómoda. A sacar de Becky, hombre vestido de amarillo. Al salto va el hombre de Sarmiento, que era Méndez. Recupera pelota Ignacio Vázquez. Pelotazo por abajo para Ronaldo Martínez. Deja viva la pelota, sin embargo, recuperaba del fondo Díaz. Complementaba Vázquez, pero había falta sobre el hombre de Sarmiento. De Junín, tiro libre y corresponde a Sarmiento. Pescadería El Tano, del bar a tu mesa. Comidas preparadas de pescados y mariscos. García del Río, 4069, a pasito del túnel Goyeneche. En el tiro libre está Díaz. Rey Hilfer lo reta a Franco Díaz, ¿no es cierto? Sí, señor, Garcio, más despacio. Chocaron Díaz con Díaz y la peor parte la llevó el Díaz de Sarmiento de Junín, la tiene Sbutoni, el ex hombre de Sportivo Belgrano de San Francisco. Mete el pelotazo largo, va a responder Ignacio Vázquez, golpe de cabeza, los ojos bien abiertos. La busca Ronaldo Martínez, elimina la marca de Méndez, la tiene Ronaldo, se la pellizcaba la pasada del paraguayo Martínez, sin embargo recupera Rossi, Rossi que va tocando para Infante. Infante que va a cruzar la línea de medios, abierto y por la izquierda lo tiene a Sasha Martínez. Sin embargo traslada Infante, hace la pausa, ahora le quedó para la derecha, por eso empuja más atrás para Marco Pellegrino. Y Marco que juega con su socio de la saga central, que es Ignacio Vázquez. Toca para Franco Díaz, buena predisposición de Platense en el comienzo del partido. La tiene Franco Díaz, quiere eliminar a la marca de Méndez, por eso retrocede. Toca para Marco Pellegrino, la pide Iván Rossi, amaga Pellegrino, pero prefiere jugar por la derecha para Ignacio Vázquez. La tiene Vázquez, vuelve a tocar para Marco Pellegrino, armando línea de tres Platense en esta salida, donde Iván Rossi está jugando de stopper por izquierda. Rossi que juega por lo bajo para Franco Díaz. Díaz en primera instancia para Ignacio Vázquez. Levanta la cabeza Vázquez, no la pelota que va ras del piso. Juega para Lozano, Lozano que va entregando para Castro. Castro que pone el pecho para Franco Díaz. Lindo pelotazo para Lozano. Parte Lozano y el centro. Se metía Marcic. El rebote de defensa de Sarmiento le queda a Nico Castro. Se mete Nico. Trabave, ganave Butoni. Sale por lo bajo para Toledo. Recupera pelota Rossi. Sin embargo, pierde ante la marca de Mainero. Caía Mainero, no ha pasado nada. La tiene Vázquez, Vázquez para Díaz. Buen comienzo del Calamar. En tres minutos tiene la posesión de la pelota, el dominio territorial. Va tocando para Pellegrino, sale Platense del fondo. Pedro Moranda y Asociados, asesores de seguros. Nuevo teléfono, 1151-41-6551. info@pedromorando.com. Pelotazo de Franco Díaz, vos decías, Oscar. Línea de cinco, tres delante, ocho hombres atrás tiene Sarmiento. Avanza Infante, se viene Infante, pasa Juan, la pide Nicolás Castro, también Sasha Martínez, pelota que va para Sasha como número 11, mete el centro, había rebotado un hombre y la termina sacando sin complicaciones por el fondo el hombre de Sarmiento de Junín, que era Juan Hernández. Hay tiro de esquina, corresponde a Platense. Presenta a doctora Elizabeth García, abogada especialista en jubilaciones y pensiones, 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves de 15 a 18. El primero, desde la izquierda le va a pegar Nicolás Castro. Va a venir el centro entonces de Castro, pie zurdo. ¿Quién es ese Díaz, el que está para pegarle de derecha? También. Bien, será Castro con pie zurdo entonces. Casi llegando al minuto 4 con el predominio del Calamar en el campo de juego. Luces a pleno ya, la luz artificial en este día nublado en la República Argentina, o al menos en esta porción de Buenos Aires. A pegarle Castro entonces, Rey Gil Pelabra con todos, pasa por arriba Franco, le pega Castro, zurdazo largo, lo busca Ronaldo, salta Ronaldo, complementaba en la salida el hombre de Sarmiento y cabecea Mainero.
Como último hombre se había quedado Lozano, el ex hombre de Quilmes y Huracán, que mete el derechazo largo, frontal, buscando el área. Al salto de Mauro Quiroga, perdía con la marca de Hernández. Sin embargo, el rebote le queda a Castro, que mete el centro a rebotar un hombre de Sarmiento. Y está Mainero para sacar de media vuelta. La va a buscar Milano, la tiene Milano, la marca de Infante. Gana Juan, el balón se pierde por el costado. Hay lateral y corresponde a Sarmiento. Doctora Elizabeth García, ¿revisamos tu haber jubilatorio? Si tenés alguna duda, llamanos 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves, de 15 a 18. Esta es la propuesta de Sarmiento de Junín, de estar 8 hombres metidos abajo, aguantando un 0-0 durante más de 90 minutos. Toledo va tocando para Milano, avanza Milano, atrás lo tiene Rosso, pelotazo por debajo, va ganando Infante. La tiene Juan, mete un pelotazo largo buscando a Quiroga, marcado por Juan Manuel Insaurralde. Toca para Franco Díaz, le pasaba de largo Franco Díaz, recupera Gabriel Díaz, el de Sarmiento, abre pelota para Mainero, el señor de los anillos, recupera Ronaldo Martínez, avanza Ronaldo, se viene Ronaldo, lo tiene a Lozano al lado, toca para Franco Díaz, hace la pausa Franco, toca para Iván Rossi con mucho panorama, el blondo mediocampista central que tiene el equipo Calamar, abriendo para Infante, se viene Infante, la pide Sasha Martínez, va buscando área, Quiroga como mascarón de prueba, pelota que va para Castro, Castro para Infante, se la pellizcaba Insaurralde, recupera Mainero, Mainero que va tomando por abajo para Martínez que la saca para Toledo. Toledo que va jugando el balón para Mainero. Mainero que saca encima la marca de Rossi y mete pelota a su largo para Milano. A la marca va Marco Pellegrino. Va a llegar primero el chico de Platense. No, llegó primero Milano. Amaga por un lado. Se juega por la derecha. Toca para Jean-Pierre Rosso. Centro a la carrera en la media luna. Va sacando con golpe de cabeza Franco Díaz. Complementa Iván Rossi. La para con el empeine del pie derecho. Juega por la boca para Quiroga. En primera instancia para Franco Díaz. Abriendo por la derecha para Ronaldo Martínez. Otra vez para Franco Díaz. Tiene ritmo el partido. Platense mejor. La tiene Franco Díaz. Mete un taquito. Se equivocó. Se la regaló Mainero, avanza Mainero, se viene el señor de los anillos, tiene que meter el centro por lo bajo, rebotaba en Nacho Vázquez, hay saque de manos y es para Sarmiento. Tu regalo de Platense está en amancaysublimaciones.com.ar. Recordá, Amancay con Y, sublimaciones.com.ar, y elegí lo que quieras del calamar. Franco Díaz quiso jugar de memoria, dio un pase para atrás sin mirar, se le dio un contrario y casi viene un problema. Por eso se enojó Martín Palermo, la carita de Martín, aseguremos la pelota. Y en esa zona no se jode, porque dejás mal parado a todo el equipo. 6:30, tenemos lateral de Gabriel Díaz hacia el área, saltaba y ganaba en las alturas Nicolás Castro. Terminaba despejando a Ronaldo Martínez, recupera pelota Insaurralde, Insaurralde que va tocando para el uruguayo Hernández. Hernández más atrás, la pelota para De Becchi. La tiene el hombre vestido de amarillo, de naranja. Está el arquero de Platense. Toca para Juan Manuel Insaurralde, el ex hombre de Chacarita, de Newell's, de Boca. Juega para Esbutoni, Esbutoni otra vez para Juan Manuel Insaurralde. La para con pie derecho, nadie le sale la marca. Apenas Mauro Quiroga a unos 3 o 4 metros. Por eso toca otra vez para Hernández. Este sí, vas a llamar sí sobre sus narices. Mete un pelotazo frontal buscando a Mainero, le pasa por arriba de la cabeza, recupera a Lozano. Lozano que va tocando para Vázquez. Vázquez que juega por lo bajo para Rossi, que la deja correr primero para Nicolás Castro. Castro que mete un lindo pelotazo para Ronaldo Martínez. Espalda de Esbutoni, se viene Ronaldo. Levanta cabeza, se caía cuando metía el centro, por eso le queda fácil a Esbutoni. Esbutoni para Gabriel Díaz. Gabriel Díaz que la hizo bien jugando para Martínez. Martínez que levanta la cabeza y con pie derecho se apoya en Toledo. El experimentado delantero pierde ante la marca de Ignacio Vázquez, que estaba pegado como estampilla. El balón se pierde por el fondo. Saque de meta para Sarmiento Pela. Me parece que Ronaldo no está bien. Toda la pelota o se resbala o se cae. Algo siempre le pasa cuando recibe el balón y por eso algo le dijo el técnico Martín Palermo. Se apuró Ronaldo. Realmente tenía panorama, tenía para seguir, tenía para encarar. Centro casi diría de compromiso. Sí, la cancha no está del todo bien porque como es habitual en esta época del año, ¿no? Y comparando cuando uno ve partidos de otros o otros partidos, esta cancha está bárbara, ¿eh? Se la ve con las dificultades propias de esta época del año. Ayer mirando algunos partidos de la B Nacional, mamita como están los campos de juego, va sacando con golpe de cabeza Marco Pellegrino. Esto a comparación es un billar, la tiene Franco Díaz, Franco Díaz para Nico Castro, lindo taco para Franco Díaz, avanza el tractorcito, se viene Franco, perdía ante la marca de Sbutoni, activo el número 6 de Sarmiento, saca con pierna derecha, buena recuperación de Lozano, mira por el espejo retrovisor a ver si venía Mainero y toca para Franco Díaz, Franco Díaz va tocando la pelota para Lozano, se le iba larga, se la regala Mainero, Mainero que va tocando para el paraguayo Martínez, Martínez que abre para el uruguayo Jean-Pierre Rosso, la tiene Rosso, a la marca va Sasha Martínez, por eso toca con el otro uruguayo, con Juan Hernández, y este para Insaurralde, Insaurralde para Martínez, la tiene el paraguayo Martínez, que vuelve a tocar la pelota para Insaurralde, Insaurralde viene desde el fondo, levantando la cabeza, inflando el pecho, toca cortito para Juan Hernández, sale Sarmiento debajo. Provisión Norte, vino fino, alta calidad en quesos y fiambres, Cerviño 3719 y Palermo. Lo tiene ahogado Platense, no puede salir Sarmiento.
pelotazo largo de Becky en la mitad de la cancha, va a ganar Iván Rossi con golpe de cabeza, sin embargo la pelota le queda a Martínez, la va parando con el pie derecho, con el pie zurdo va entregando el balón para Botoni, Botoni que mete pelotazo largo para que corra y corra Mainero, llega primero Lozano, saca de volea, recupera Martínez, golpe de cabeza, se la regala a Franco Díaz para Ronaldo Martínez, no llegó el pelotazo a Nicolás Castro, por eso recupera Gabriel Díaz que toca para Botoni, Botoni más atrás para instaurarle, sale Sarmiento. Electrónica médica aplicada, equipamiento hospitalario, servicio de asistencia médica, Adolfo Alsina 3831 Villa Martelli. La tiene Melano, la marca de Pellegrino, le pasa a Rosso, pelota para Rosso, buena intercepción de Infante. Con la va Iván Rossi va jugando el balón para que lo tenga Nicolás Castro, avanza Castro, Castro por lo bajo para Quiroga, la tiene Quiroga, le rebota la pelota, vuelve a tocar para Castro. Queda dividido el balón, está por Iván Rossi, buena recuperación de Iván Rossi. Ante Javier Toledo va ganando el rubio mediocampista de Platense. Abre para Lozano, Lozano levanta cabeza, toca para el tractorcito, la tiene Franco Díaz. Ya se mete en campo de Sarmiento de Junín, ahora retrocede y con pie zurdo va entregando atrás para Ignacio Vázquez. Elección de Del Boy que levanta cabeza, juega con su socio que es Marco Pellegrino, la tiene Pellegrino, Pellegrino que va tocando por lo bajo para Sasha Martich en primera instancia, ahí de espaldas abre para Juan Infante, Infante toca para Sasha Martich, otro pelotazo para que corra Infante por la línea, gana Infante, la marca es de Rosso, la tiene Infante con pie zurdo, va tocando atrás para Sasha Martich, centro con pierna izquierda también, después se arrepiente, vuelve a tocar para Infante, amaga Infante y ahora le quedó para la diestra, mete centro para Quiroga, rebotó la pelota y no había nadie para la segunda opción, por eso recupera Mainero, que es un pescador Mainero, todas las pelotas mal entregadas de Platense, el señor de los anillos, aquel de la disputa con Damonte, que le provocó un gol en contra al equipo de Junín, porque el árbitro le hizo sacar el anillo y él no estaba en el campo de juego, es un pescador, está robando todas las pelotas que juega mal el Calamar, que fueron pocas hasta ahora, por cierto, ¿no? Pero tenemos casi 11 minutos. La tiene Vázquez, Vázquez va tocando para Iván Rossi. Iván Rossi que levanta la cabeza todavía del círculo central. Con pie zurdo va abriendo pelota para Infante. Si viene Infante, la pide Sasha Martín, la tiene Sasha. Sasha de espalda, su marcador, que es Rosso. Toca para Infante, Infante más atrás para Marco Pellegrino. La tiene Marco Pellegrino. Se viene Platense en ofensiva, que es más, pero todavía no pudo inquietar a De Becchi. Vázquez va haciendo la pausa. Hace alguna indicación, ha dado alguna seña. Toca por lo bajo para Nicolás Castro, más suelto. Como porque no está hasta borda, el pelotazo de Castro, la dejó correr De Becchi, a este no le pasa lo mismo que a Macaño, ¿eh? Esa pelota parecida a la de Macaño, pero en este caso se fue desviada, De Becchi hacía vista, parecía bombeada sobre ese ángulo que forman el palo y el travesaño, pero De Becchi la dejó correr, se fue por el fondo, voy por dos lucas. CEVET, medicina veterinaria, doctora Verónica Enrico, especialidades y estudios complementarios, avenida Balbín 3541 Capital, repuestos Helio, repuestos originales y alternativos, línea Chevrolet y Volkswagen, avenida Mitre 784 Villa Martelli. Todas las indicaciones de Martín para Iván Rossi y también para Franco Díaz. Le decía Lucas, podés creer que le hicimos vender dos y De Becchi todavía no había sacado. No tiene ningún apuro Sarmiento. Esta muralla defensiva que te hacía mención Oscar, ¿sí? Se complementa también con que cada pelota parada va a pasar una eternidad para que se ponga en juego. Nosotros somos de Portense, porque estamos con Coco Pereira en la operación técnica, con Lucas Díaz en la locución comercial, con Adrián Pantalones, con Roberto Hernández en las redes sociales, con el Pela González y con Oscar Tineo, que nos dice que realmente Damonte no observa rivales, ¿eh? El mismo planteo que le hizo a Boca Juniors está implementando aquí en la ciudad de Vicente López. De Mainero, la pelota para Butoni, de Butoni para Gabriel Díaz, avanza Gabriel Díaz, va ante la marca de Franco Díaz, entrega mal Gabriel Díaz, enoja Damonte, recupera Lozano, Lozano para Martínez, Martínez para Castro, Castro que va deambulando en horizontal la cancha, de derecha a izquierda, levanta cabeza, descarga para Sasha Martínez, Sasha que vuelve a tocar para Castro, se va solito Lozano por la derecha, ahí lo vieron, pelota perfilada para él, se viene Raúl Lozano, centro por lo bajo, pega en la cola de Gabriel Díaz, le vuelve a quedar Lozano, se desmarca Nico Castro para pedir la pelota, sin embargo ya iba marcado, por eso toca para Sasha Martich, aparece por sorpresa el rubio por la derecha, toca para Castro, está flojita la cancha en ese sector me parece, porque se volvió a patinar en esta ocasión Nicolás Castro. Es que llovió en las últimas horas, bastante en la madrugada, y obviamente los jugadores salieron con tapones bajos. Sí, y Palermo algo le dijo a Franco Díaz, ¿no? Que se encogió de hombro como diciendo, ¿qué querés que haga? Sí, señor, porque se recuperamos mucho, pero tranquilidad porque la terminamos llegando otra vez. Cabezazo de Toledo, va buscando Jean-Pierre Rosso. La corre, no da ninguna por perdida. Sasha Martín termina reventando con Hernández. Pelotazo largo para Melano. A la marca va Marco Pellegrino. La tiene Melano, salta con Pellegrino. Bien Pellegrino poniendo la zurda por las piernas del delantero de Sarmiento. Sin embargo, recupera Rosso, Rosso para Méndez. Méndez para Rosso, Rosso que mete el centro buscando a Mainero. Va que saca un golpe de cabeza. Va a complementar Infante que lo deja Pellegrino, que mete un zurdazo largo para que corra Mauro Quiroga.
se va a anticipar con Manuel Insurralde, sin embargo llega primero Quiroga, que mete la cabeza, después el balón se pierde por el costado. Voy por dos, Lucas. Cristales Saavedra, vidrio, cristales, espejos, colocación y nuevo y domicilios. La Larralde 3799, capital. Acompañemos juntos a Platense en primera división. Auspiciar esta transmisión llamando al 11-2380-2137. Mira, te pido dos más y todavía no hicieron el lateral. Dame dos más. Herraje Diagonal, porque un buen herraje habla de vos y de tu hogar. Herraje Diagonal, innovación en diseños. Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. Itatí Marmolería, la nueva manera de ver mármoles nacionales importados. La Plata 3102, Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. Y con esa web se hizo el lateral de Sarmiento. Sobre el .com, ahí recién hizo el lateral el hombre de Sarmiento de Junín. Después la sacaba el propio compañero Melano por el costado y lateral para el Calamar. Lo tiene que hacer Infante, Infante que va tocando para Rossi. Avanza Iván, a la marca va Méndez, mete un pelotazo, rebotaba en Méndez. Recupera la pelota, Jean-Pierre Rosso, mete un pelotazo largo, sin embargo, sin destinatario. Vázquez, despacito, con golpe de cabeza, se acompaña con Macaño, sale Platense del fondo. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @GIL Group. Ya tenemos 15 de esta primera etapa, la tiene Macaño. Con pelotazo diestro, va buscando a Mauro Quiroga, se anticipa Castro. La pelota baja de cabeza al pie de Juan Hernández, que por lo bajo lo va buscando a Milano, la tiene Milano. Pasó de largo Pellegrino, le quedó Toledo, para mi gusto está en offside. Toledo que va tocando para Mainero, con los pies tiene que salir Macaño, como si fuese un arquero de hockey para aventar ese peligro. Ojo con esto, y quisiera revisar esa posición de Toledo, pero siga, siga, dijo Línea, que estaba cerquita de la jugada. Recupera Insaurralde, Insaurralde que va tocando la pelota para la tenga Butoni, Butoni por debajo va tocando para Mainero. El señor de los anillos que levanta la cabeza, abrirá para Gabriel Díaz por la izquierda, perfila el pase ante la marca de Lozano, va a llegar primero Lozano que pone bien el cuerpo, el balón se pierde por el fondo. Hay saque de meta y corresponde a Platense Pela. Hace un minuto Martín Palermo habló con su ayudante del campo. Cuando terminó de hablar, fue, habló con un jugador. No hay que analizar con quién habló porque la tapa el techito. Bueno, vos sabés que no hay que confiarse, es de Sarmiento, defensivo, amurallado delante de Becky, pero adelante tiene dos viejos lobos de mar, ¿no? Como son Toledo y como es Melano también, dos tipos con mucha experiencia, y un vivillo como este Mainero, que bueno, durmió en la bombonera, pero acá está despierto y está jugando el Martín Pescador. Todo lo que se equivoca Platense en la mitad de la cancha, el rubio número 8 lo recupera, acá la tiene Melano. Viene Melano de mano a mano con Pellegrino, van a la altura del área mayor, centro para Toledo, oportuno cierre, sin embargo, de Ignacio Vázquez. Se va tocando para Infante, avanza Infante, ojo que Sarmiento se adelantó un poquitito, llegó dos veces en el último minuto, la tiene Infante, Infante que va abriendo para Lozano, la recibe con mucha tranquilidad Lozano, la mata en el pecho, la pone bajo su suela derecha, jugará otra vez para Ignacio Vázquez, empieza a apretar Sarmiento unos metros más arriba por Ignacio Vázquez, va desde el fondo, mirando sigilosamente a quién otorgarle esta pelota, la tiene Nacho, la va levantando para Lozano, la mata en el pecho Lozano, avanza Lozano, pasa por delante Palermo, siempre Lozano, pide descarga, la tiene en Ronaldo, juega por lo bajo, toca para Mauro Quiroga en la puerta del área, descarga para Castro, le pega el arco, arriba del travesaño. Esta es una buena función de Quiroga, pivoteando en la puerta del área, jugando para el protagonista que viene al vacío, en este caso fue Castro. El zurdazo se fue arriba del travesaño, una buena intentona del Calamar, Oscar. Bien por Platense, bien por Castro, que desde ahí ha convertido. Por eso hay que tratar de desacomodar este sistema de Sarmiento, donde realmente se está sintiendo muy cómodo. Voy para una, Luca. Te digo, lo van a volver loco. A tanto a Díaz como a Rossi, quiere que se junten, que no estén muy separados. Dale, Luca. Algieri, siempre junto a Platense. La pelota en la mitad de la cancha, la va peleando Rosso, caía aparatosamente Vázquez. Había falta, dice el defensor de Platense, el árbitro del partido, Rey Hilfer. Ahora voy por dos, Díaz. Pescadería El Tano, del mar a tu mesa. Comida preparada de pescados y mariscos. García del Río, 4069, a pasito del túnel Goyeneche. Pedro Morando y Asociados, asesores de seguros, nuevo teléfono, 1151-41-6551. info@pedromorando.com. A pegarle, Mainero, da alguna indicación. Sasha Marfil se queda delante de la pelota, sin cumplir la distancia, pero claro, evitando que sorprenda el número 8 de Sarmiento. Ahora sí, Rey Hilfer le dice que se pare un poquito más atrás. Ojo con Rosso, que está muy abierto por la derecha y muy libre el uruguayo por aquel sector. Llegará el centro donde espera Juan Hernández, donde espera Toledo. Se viene Insaurralde desde el fondo. No subió es Butoni. A pegarle entonces Mainero. Todo Platense dentro de su área. Casi diría, porque están todos paraditos en la línea. Solamente Sasha Martich haciendo las veces de barrera
una unipersonal barrera, centro de Mainero buscando el segundo palo, todos arriba, rechazaba Lozano, la pelota queda en la media luna, le pega como puede y en la corrida Gabriel Díaz, la pelota toma un extraño chanfle, le va a quedar a Juan Infante. Mirá, quiso pegar al arco, ni siquiera se fue por el lateral ese balón, la tiene Rossi que mete pelotazo largo para Sasha Martins, marcó mal Sarmiento y la puede aprovechar Sasha, avanza Sasha Martins, lo va a buscar a Quiroga, se frena ante la marca de Martínez, siempre Sasha lo quiere desbordar, pero le cerró el camino a Martínez, y termina ganando la cuerda el hombre de Sarmiento, a la recuperación va Iván Rossi, le picó mal la pelota, sin embargo llegó primero, quiso jugar para Vázquez, le quedó corto, recupera Toledo, avanza Toledo, Ogotá Melano libre del segundo palo, pelota que va para Melano, rechaza Marco Pellegrino, le pegó con la canilla, pero le alcanzó para rechazar, porque ya la tiene Franco Díaz, avanza Franco Díaz, va a cruzar la línea de medios, se viene Franco Díaz, toca para Nico Castro cerca del círculo central, Nico Castro que hace la pausa, quiere enfrentar al hermano Mano Martínez, se arrepiente, toca para el tractorcito, la tiene Franco Díaz y va abriendo para Sasha, la tiene Sasha que va ante la marca de Rosso, se frena y quiere encararlo, prefiere jugar el balón para Franco Díaz que toca para Infante, avanza Juan, vuelve a tocar para Franco Díaz, se repliega Sarmiento, busca el espacio platense, la tiene Marco Pellegrino, va jugando para Vázquez, ojo que va Toledo a la marca, se adelanta un poco en triángulo Sarmiento con Melano, con Toledo y con Mainero en la marca, la hizo bien Marco, mirá vos, pasó entre varios, tocó para Quiroga, se cayó Quiroga, sin embargo el rebote le queda a Ronaldo Martínez, se frenó esa pelota me parece, la tiene Ronaldo quería perfilar para Sasha, termina sacando Méndez y va jugando para Mainero, avanza Mainero, la marca es de Iván Rossi, la hizo bien Mainero, sin embargo Rossi lo sigue persiguiendo, le va a cerrar el camino Iván Rossi, gana Mainero, va a llegar al final de la cancha, metida al centro, gana Vázquez, en dos tiempos acaba Ignacio, primero con el pecho, después con la diestra, toca para Lozano, se empareja el partido, pelota que va para Nicolás Castro, en el mano a mano con Esbutoni, ganaba Esbutoni, toca la pelota para Martínez, buen rodeo del paraguayo, los dos son paraguayos, mirá, el de Sarmiento y el de Platense, la tiene Gabriel Díaz, se viene Gabriel, centro para Melano, rechaza Marco Pellegrino, le va a quedar a Mainero, oportuno, cierre por aquel sector de Nicolás Castro, tocando para Ronaldo Martínez, y otra vez para Nico Castro, rebotaba un hombre de Sarmiento, va a recuperar Méndez en la mitad de la cancha, toca para Fernando Martínez, le pega de larga distancia, completamente desviado, será salida para el equipo local, que tiene a Franco Díaz, el equipo visitante tiene a Gabriel Díaz, y de Portense tiene a Lucas Díaz. Doctora Elizabeth García, ¿revisamos tu haber jubilatorio? Si tenés alguna duda, llámanos 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves, de 15 a 18. Uno entiende que el fútbol es el arte de lo práctico, ¿no? Y Sarmiento es más práctico que Platense. Tiene mucho menos la pelota, está metido atrás, pero Platense deambula en la nada misma. ¿Por qué? Porque no tiene alguien que piense, no tiene alguien que dentro del campo de juego haga la pausa y sorprenda con algo diferente. Avanza Juan Hernández a la marca de Nicolás Castro, va abriendo pelota para que la tenga el jugador Jean-Pierre Rosso. Pelotazo largo y a correr para Melano, la tiene Melano, hay dos pelotas en el campo de juego, la sacó Ray Hilper por el fondo, pero el defensor de Platense, que es Infante, pone costado la otra pelota, digo, en consecuencia y lateral, y corresponde a Sarmiento. Tu regalo de Platense está en amancaysublimaciones.com.ar. Recordá, amancaysublimaciones.com.ar y elegí lo que quieras del calamar. Ya promediamos esta primera etapa que está pasando volando. 22 tenemos, 0 para Platense, 0 para Sarmiento de Junín, tu oído puesto en Deportense. En la 11:20 en Radio Sudamericana, el cabezazo de Méndez, que le pedía a Toledo que se meta, por suerte no se metió porque sale Macaño. Se queda con la pelota, saca rápido para Franco Díaz. Avanza Franco Díaz, la marca es de Butón y la hizo bien Franco Díaz, después se le escapó por el costado. No la pudo retener. Palermo le da algún consejo. Mirá, le habla al oído, vos me decís, Pela. Sí, señor, porque abrió la clave. Delante de campo, entramos a ver fichita, una para acá, otra por acá, para nada conforme cómo está jugando el equipo Martín Palermo. Es que Palermo, lo que le pasa a Palermo, nos pasa a nosotros. Las ideas de Palermo serán brillantes, pero los ejecutantes están evidentemente mal puestos. Hoy Marquis quiere encarar, quiere hacer la que puede hacer Taborda, pero es Marquis, es un marcador lateral. Palermo, tenés que entender que los ejecutantes no son los que pueden desarrollar tu juego. La pelota ya la tiene Vázquez que va tocando para Iván Rossi, se va a meter en el círculo central y la marca va Toledo por Iván, la va pisando y va tocando otra vez para Vázquez. Vázquez que va de la marca de Mainero, juega por lo bajo para el tractorcito Díaz, que Díaz desde el campo de Sarmiento va tocando definitivamente hacia el fondo para que la tenga, sí señor, Ramiro Macaño. Provisión Norte, vino fino, alta calidad en quesos y fiambres, Servinio 3719 Palermo. ¿Qué te quiero decir? Que apoyando lo que dice Tineo, Franco no supo qué hacer con la pelota, entonces, de campo de Sarmiento,
metió un pase atrás para Ramiro Macaño, que ahora saca con pie derecho buscando la cabeza de Ronaldo Martínez. Perdía ante la marca de Butoni, que hasta acá es una muralla, el número 6 de Sarmiento. La pelota le va a quedar a Sasha Martínez, pero primero le habían cometido falta al hombre del Calamar, que es Iván Rossi, y tiro libre corresponde a Platense en territorio de Junín. Electrónica médica aplicada, equipamiento hospitalario, servicio de asistencia médica. Adolfo Alsina, 3831, Villa Martelli. Golpe. Y el piso muy dolorido, de a poquito comienza a recuperarse del golpe en la espalda. Un golpe muy similar al que sufrió Cerveto ante Tigre, me parece, ¿no? Que lo tuvieron que reemplazar después por el fuerte impacto que había recibido. Por suerte, Rossi me parece que tuvo otra recuperación. Se levantó rápido y va a proseguir el número 15 del Calamar. Hay tiro libre para Platense, el pie derecho de Franco o el pie zurdo de Nico. Desde ahí partirá la pelota. Hablamos de Nico Castro y hablamos de Franco Díaz. Llegará la orden de Rey Hilfer. Va a meter el pelotazo Nico Castro. Ah, se abre por izquierda para Sasha Martínez. Se viene Sasha. Hará llover el centro buscando la cabeza de Quiroga. Rechazaba, sin embargo, Juan Hernández. La pelota le queda a Melano. La marca de Infante. Caía Melano. Había falta, dice Rey Hilfer. Tiro libre para Sarmiento. Voy por dos. Svet, medicina veterinaria. Doctora Verónica Enrico. Especialidades y estudios complementarios. Avenida Balbín, 3541, Capital. Repuestos Helio. Repuestos originales y alternativos. Línea Chevrolet y Volkswagen. Avenida Mitre, 784, Villa Martelli. Y Martín Palermo levanta el dedo. Uno tiene bien, un centro. Juan Manuel Insaurralde en el tiro libre. Ganó aproximadamente entre 10 y 15 metros. El árbitro, bien, gracias, porque lo va a hacer casi a la altura del círculo central cuando la falta había sido cerca del área mayor. Pelotazo de Insaurralde. Lo van a buscar a Rosso, que está libre de marca. Recién ahora le está el Infante. Mete centro buscando a Mainero. Cabeceaba Mainero. Había rebotado en Lozano. Y le queda en las manos a Macaño, sale Platense. Cristales Saavedra, vidrio, cristales, espejos, colocación en obra y domicilios. La Arral de 3799, Capital. Va a sacar Macaño. La pelota la tiene el golero. Va a jugar para Vázquez. Otra vez para Macaño. Tendrá que salir Platense metiendo ese pelotazo largo, buscando la cabeza por aquel sector de quien de nadie, porque respondía Méndez. Sin embargo, recupera Franco Díaz. Avanza Franco Díaz. Se viene el tractorcito. Sector derecho. Lo buscaba a Lozano y Lozano no estaba. Lo espera a Lozano, pero ya llegaron dos hombres de Sarmiento. El centro de Franco Díaz ante la marca de Gabriel Díaz. Mete centro. Se pierde por el fondo. Saque de meta corresponde a Sarmiento de Junín. Acompañamos juntos a Platense en Primera División. Auspician esta transmisión llamando al 11-23-80-21-37. Tengo tiempo para otro, Lucas. Herrajes Diagonal, porque un buen herraje habla de vos y de tu hogar. Herrajes Diagonal, innovación en diseños. Avenida Congreso, 2428, casi Cabildo. Va a sacar el arquero de Becky. ¿Adrián? Sí, Pela. ¿Te acordás que te dije que no había visto el jugador porque me tapaba el techito? Sí. Ya está borda, porque ahora está sentado y le están dando indicaciones uno de los ayudantes de campo. Sacaba con golpe de cabeza Ronaldo Martínez, complementaba a Quiroga allá en las alturas. Buscaba Emiliano Méndez. Sin embargo, recupera Franco Díaz, la tiene Franco Díaz. Pelotazo largo para Quiroga. Mano a mano con Insaurralde. Llega primero Insaurralde, que con golpe de cabeza la termina sacando por el costado. No, por el fondo. Y tiro de esquina y corresponde a Platense. Presenta a Juaco Calzados. Balbín, 3964, Saavedra. ¡Qué día de este segundo! Va Nicolás Castro, también va Franco Díaz. Vamos a ver en definitiva quién le va a pegar de los dos. Bien, a pegarle entonces Castro o Franco Díaz. Llegará el tiro de esquina. Mientras Iván Rossi mira algo en una tabla. Sí. A ver, no entiendo, ¿no? Franco Díaz le pega bien desde afuera del área. Castro, ni hablar. ¿Por qué tiran los tiros de esquina? No entiendo. Ahí tendría que estar Marquich. 27-40 tenemos. Le pega Nicolás Castro el primer palo. Pasaban todo el largo, casi la peina Ronaldo. La pelota le queda a Infante por el otro sector. Se viene Juan. Juan y el centro ante la marca de Butoni. Aprovechá lo que quedó con la cancha cambiada. El hombre de Sarmiento de Junín. Se viene Infante. Infante atrás para Rossi. Me gustaba el centro de primera. Sin embargo, la guardó. Tocó para Infante. Ya se rearmó otra vez Sarmiento. La tiene Infante. Infante que lo va buscando a Sasha. Sasha y centro. La carrera rebotaba un hombre. No. Enganchó Sasha. La hizo bien. Se metió en el área. Metió el centro para Ronaldo. No le pudo pegar Ronaldo. Ni Ronaldo ni Quiroga, que estaba de espalda. La pelota pasó entre los dos. Recupera Vázquez. Vázquez que va tocando para Franco Díaz. Pase, llover centro, no. Toca para Ignacio Vázquez. Se viene Nacho, Nacho y el centro. Rebote en Mainero. Se pierde por el fondo. Hay tiro de esquina y corresponde a Platense. Presenta a mancaysublimaciones.com.ar. Se escribe a Mancay con Y y ahí elegí todos los productos de Platense. Para desde la derecha, Nicolás Castro se levanta la popular. Le va a pegar Nicolás Castro entonces a la pelota. Llegará el zurdazo de Castro.
Estuvo cerca Platense, primero con el cabezazo infructuoso de Ronaldo Martínez, viene el centro, el pelotazo que lo saca de Vecchia, mano cambiada, le queda Infante, mete otro centro, rebotaba en la espalda del hombre de Sarmiento, se vuelve a perder por el fondo, tercer tiro de esquina consecutivo para el Calamar. Presenta Pescadería El Tano, del Bar a tu Mesa, García del Río, 4069 Saavedra. Yo que a veces saltó a la cancha, desde el sector izquierdo va Nicolás Castro. Bien, ya no va Franco Díaz en esta, ahora sí. Estaban dando los botines, Franco, ¿no? El momento de Platense, ¿no? En estos últimos 3-4 minutos generando opciones. Sí, señor, vendrá el centro desde la izquierda en esta oportunidad. Sobre la General Paz, pasa por arriba Franco Díaz, mete centro Castro, se caía Castro, sale de Becky, tranquilo, se queda con la pelota. Está flojita la cancha, esta lluvia que hacía mención Oscar hace que los protagonistas se patinen, como en este caso Nico Castro cuando fue a patear. El pelotazo largo viene para Mainero, ahí va el señor de los anillos, a la marca venía Franco Díaz, que se había quedado como relevo, la pelota se pierde por el costado, sin ton ni son, sin que la toque el rubio de Sarmiento. Hay saque de manos y corresponde al Calamar. Y Tati Marmolería, la nueva manera de ver mármoles nacionales importados. La Prida 3102 Villa Martelli. Ingresá y tatimarmolería.com. Infante con la pelota en sus manos. Tengo tiempo para otra, Lucas. Llama a Pela González. Bien, pará porque la tiene en mente. Para decirte que el Vicky hoy está cumpliendo 28 años. Bien, feliz cumpleaños entonces. ¿Cuánto? 28. Bien, va a salir Ignacio Vázquez con pie zurdo. Allá arriba la busca Jean-Pierre Ross. El balón se pierde por el costado. Ahora sí voy por dos, Luca. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @GIL Group. Algieri, siempre junto a Platense. Lo va a hacer Infante. Ahí no está la bandera más linda de todas, la que dice las Malvinas son argentinas. En día 9 de julio está aquí en la cancha de Platense jugando el Calamar ante Sarmiento de Junín. 0-0 está la historia. 30 tenemos de la primera etapa. La tiene Iván Rossi. Avanza Rossi, cruza la línea de medios. Abre sobre Juan Infante. Avanza Infante. La pide Estalla Marfil. Se cierra en diagonal Infante. Va tocando para Franco Díaz. Franco Díaz que divide el balón y lo pierde con Jean-Pierre Rosso. Recupere Marco Pellegrino. Ya la tiene Marco. Más atrás para Macanio. Llegó más gente. Claramente ha llegado un marco. Tenemos un marco más interesante que allá cuando 30 minutos atrás comenzaba el partido. Pelotazo de Macaño, la busca en las alturas Mauro Quiroga, se anticipaba y ganaba Insaurralde, le rebotaba Méndez, se mete otra vez Insaurralde, saca con fiereza, pelea Toledo con Iván Rossi, va ganando Iván Rossi de cabeza, tocando para Vázquez, de Vázquez en la recuperación, la tiene Méndez, Méndez que va jugando para Rosso, Rosso que lo va a enfrentar en el pie Infante, prefiere jugar primero para Melano, Melano otra vez para Rosso, le cierra la puerta Infante, llegaba primero Juan, quiere sacar de media vuelta, se complica, va al final de la cancha, mete pelotazo para que corra Saya, no llegaba Saya, el balón queda en poder del equipo de Junín, la tiene Juan Hernández, juega atrás para otro Juan, pero sin Saurralde. Al tiene Juan Manuel. Juan Manuel otra vez tocando para Hernández. Avanza el uruguayo. Se tropieza con la pelota, pero tiene tiempo para recomponerse. Meter el pelotazo para Toledo. Ganaba en las alturas Lozano. Le queda para Franco Díaz. Tiene terreno para recorrer. Imprime velocidad. Franco, le van cuatro hombres de camiseta blanca. La defiende bien Franco Díaz. Toca para Lozano. Se complica Lozano. Se la van a robar. Y se la robó nomás el jugador Fernando Martínez. Recupera Lozano. Lozano para Franco Díaz. Díaz para Iván Rossi. La tiene Rossi. Círculo central. 32 se cumplen. Abriendo para Infante. Se viene Juan. A la marca. Va Rosso por eso. Descarga rápidamente para Castro. La tiene Nico. Juega para Sasha Marcís. Avanza Sasha Marcís. Quiere pegarle al arco. Perfila pase para Quiroga. Le rebotaba Mauro. Y termina sacando de media vuelta Martínez. Recupera Iván Rossi. Pero gana Méndez en las alturas. Sin embargo, la tiene Infante. Se prestan la pelota de uno y de otro. Toca para Castro. Castro que va jugando para Sasha. Sasha que juega por debajo para Infante. Infante para Sasha. Sasha que va ante la marca de Méndez. Juega el balón para Infante. Infante para Castro. Castro y el centro para Ronaldo. De pecho para Quiroga. Se acaba el Butoni. Va a buscar Ronaldo. Que mete la cabeza. De pie. Un cabezazo sin potencia que muere en las manos del arquero de Becky. Pero por lo menos Ronaldo le pone ganas ahí adentro. Exactamente. Ronaldo que le erró a la pelota en el partido de hoy. También en el partido de Lanús. Y también en el partido argentino. Pero el pibe va a todas. Le pone ganas. Salta, mete y genera. Rossi para Pellegrino, Pellegrino atrás para Macanio, a Toledo para apurar al arquero de Platense, por eso Macanio saca ese pelotazo largo buscando a Ronaldo Martínez, no podía él tampoco Butoni, tampoco Quiroga, sin embargo sacaba Insaurralde, revienta el pecho de Franco Díaz, Díaz para Ronaldo y está habilitado, se viene Ronaldo y está habilitado, a correr Martínez por la derecha y está habilitado, espera la llegada de Quiroga, mete centro para Quiroga, la baja para Sasha, un calco de la jugada del gol ante Godoy Cruz de Mendoza, esta vez a Sasha le quedó un poco arriba
la agarró muy de abajo y por eso el balón se fue arriba del travesaño. Una buena llegada del Calamar, un calco de lo que fue gol ante Godoy Cruz. Ahora no pudo ser, Oscar. Exactamente, fue jugada calcada. Si vio el gol que Platense le hizo a Godoy, bueno, exactamente igual. Sin embargo, Saya le pegó abajo a la pelota y se le fue un metro arriba el travesaño en una jugada clarísima para convertir. ¿Qué dijo Palermo a todo esto? Primeros aplausos de Martín Palermo por esa jugada. Sacaba Iván Rossi, la pelota se pierde por el costado. Allí no está el cuarto árbitro. ¿Quién es hoy el cuarto árbitro, Pela? Pescadería El Tano, del mar a tu mesa. Comidas preparadas de pescados y mariscos. García del Río, 4069, a pasito del túnel Goyeneche. El cuarto árbitro es Ignacio Lupani. Lupani, sí que... Bueno, no, no, bueno, en el ascenso sí le hemos visto mucho a Lupani. No sé si ya está dirigiendo Primera División, no tengo... No, todavía no. Dirige la Primera B Nacional. Metropolitana y algún partido asistente en la B Nacional. Bien, a sacar a la Platense del fondo, acomoda la pelota Ramiro Macaño. Pedro Morando y Asociados, asesores de seguros, nuevo teléfono 1151-41-6551, info@pedromorando.com. 35 tenemos de la etapa inicial de Macaño. ¿Será cortita para Vázquez? No, se avivó Mainero, este mediocampista que es pillo para estar cerquita de los protagonistas. El pelotazo que va para Nico Castro, cabeceaba Méndez, la pelota, la pelea Nico Castro otra vez, para mi gusto lo tomaban, dice que no el árbitro, recupera Juan Infante, Infante la pone para Saya, llegaba primero el uruguayo Rosso, saca de media vuelta buscando a Melano, buena marca de Pellegrino, recuperando la pelota y haciéndole sentir rigor al ex hombre de Belgrano de Córdoba, la pelota la recupera Nacho Vázquez después del rechazo de Rosso, avanza Vázquez, va corriendo la cancha en horizontal, levanta cabeza, cambia de frente, lo busca Marco Pellegrino, desde el fondo quiere avanzar el equipo local, el equipo de Martín Palermo, juega pelota para Vázquez, Vázquez otra vez para Pellegrino, ojo que van tres de Sarmiento a la marca, por eso toca atrás para Macaño, que abre los brazos, ojo que va por aquel sector Mainero, el pelotazo de Macaño, recupera Gabriel Díaz para el equipo visitante, se prepara Nacho Vázquez para impactar con golpe de cabeza, cayó mal Vázquez, cayó, le hizo, puso mal el cuerpo Toledo, por esta, por aquella y por otra más, amonestado el delantero de Sarmiento, lo presentamos. Informa Provisión Norte, Servinio 3719 Palermo. Primer amonestado del partido en el Sarmiento, el capitán Javier Toledo. ¿Sabe una curiosidad? A ver. Sarmiento tiene un hombre más que Platense dentro del campo de juego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Sí. Sarmiento tiene 12 suplentes y Platense tiene... Ah, por la cantidad de suplentes. 11. 11 suplentes. El plantel, el elenco visitante tiene 23 dentro del campo. Es lo permitido. Y el Calamar tiene 22. Bien, la pelota la tiene Infante. Puedes leer lo de Toledo recién, ¿eh? Está bien ganada la amarilla. Yo no hubiese dicho como Rey Hilfer por esta, por aquella y por esta. Yo hubiese dicho solamente por esta. Acá avanza Castro, Castro para Franco Díaz. Amagó pegarle, después se arrepintió. Abrió para Lozano, Lozano y el centro se va cerrando sobre el arco. El manotazo de Becky. Hay tiro de esquina, corresponde a Platense. Presenta Pedro Morando y Asociados. info@pedromorando.com. Es el quinto, va desde la izquierda nuevamente el capitán Nicolás Castro. Cierro con esto, porque Toledo tenía la pelota perdida y puso el cuerpo innecesariamente y cayó muy mal Vázquez, por suerte no le pasó nada, pero no fue leal esa jugada del delantero de Sarmiento de Junín. Hay tiro de esquina, corresponde al Calamar. Castro le pegará con pierna zurda, se acerca Franco Díaz, atención con esta, pasa Franco Díaz por arriba de la pelota, le pega a Nico Castro, allá arriba la buscaba Martínez, también Vázquez, el rebote le queda a Rossi, termina sacando con lo que puede el jugador Sarmiento que venía por el sector, que era Hernández, recupera Lozano en las alturas, le queda a Franco Díaz, va abriendo para Nico Castro que volvía del córner, Nico que toca para Saya Martínez y este para Franco Díaz, avanza el tractorcito, por lo bajo para Ronaldo Martínez, intercepta el pase del otro Martínez, sin embargo recupera Quiroga, Quiroga para Ronaldo, se mete en el área, centro para Saya, sacaba Insaurralde, complementaba Hernández, la pelota le va a quedar a Infante, la baja Infante, se quedó corto el pase, se la regaló a Melano, Melano se defiende entre tres hombres del Calamar, la termina sacando por el costado, hay lateral para Platense, lo hizo rápidamente el propio Nico Castro, va tocando para Franco Díaz, la gente que se levanta y empieza a aplaudir por el Calamar, se viene, la tiene Franco Díaz, va tocando para Marco Pellegrino, otra vez para Franco Díaz, filtra Toxedito que pone primera, pone la fuerza, pone la marcha de fuerza, y toca para Infante, Infante para Díaz, Díaz para Infante, avanza Infante, lanza centro buscando a Quiroga, recuperación de Juan Hernández, y ahí va Sarmiento,
de Toledo para Mainero, el señor de los anillos que van de la marca de Iván Rossi, la tiene Mainero, se frena Mainero, la recuperaba Rossi, no se fue esa pelota, tiene que salir toda Damonte, así lo dice el reglamento, por más que se queje, la tiene Vázquez, Vázquez va jugando para Franco Díaz, avanza Franco Díaz en el círculo central, levantará la cabeza y también la pelota para Juan Infante, avanza Infante, Infante que toca para Nico Castro, más activo el de Rancho, se viene Castro, centro para Quiroga, anticipo de Insaurralde, recuperación de Mainero, de cabeza va tocando la pelota para Gabriel Díaz, y Gabriel Díaz que mete un zurdazo largo buscando a Toledo, a la marca Manacho Vázquez, pone bien el cuerpo a Toledo, juega para Fernando Martínez, Martínez adentro para Mainero, avanza Mainero, hizo un autopase largo a la marca Iván Rossi, Mainero se llevó la pelota por delante y se pierde de los límites reglamentarios del campo de juego. Al saque de meta y corresponde al Calamar. Doctor Elizabeth. Con Gastón Mendoza comenzaron a moverse todos los suplentes del Calamar. Que con esta presentación los conocemos. Informa Itatí Marbolería, La Prida, 3102 Villa Martelli. Ingresa a itatimarbolería.com. Sánchez, el arquero suplente, Suso, Morgantini, Saquel, Cachahue, Baldassar, Rataborda, Estor, Beto Monge y Nadir Seinerín. Está sentido el arquero de Sarmiento de Junín, pide atención médica. Mientras tanto, Iván Rossi se acercó al banco a hablar con Palermo y sus ayudantes, Pila. Aprovecha para darles indicaciones y muestra nuevamente el tablero para ubicar, visita para acá, visita para allá, las indicaciones del técnico Martín Palermo. Realmente no me gustó cómo jugó Platense hasta ahora en esta primera etapa. No tuvo fútbol, no tiene variantes, trata de volcarse en ataque, pero todo termina en centros que, salvo aquella pelota que bajó Quiroga para Marquich, las demás terminaron siempre en el contrario. No hay una variante, no hay un desborde, no hay un tiro, no prueba desde afuera, solamente Castro creo que probó en una sola instancia y la pelota se fue bastante alto. Evidentemente no coordinan o no entienden el juego que quiere Palermo. O Palermo no pone lo que tiene que poner. Creo que este partido, la ausencia de Taborda es notoria. Siento lo de Taborda por este tiempo. No, por eso. Claramente. Se recupera De Becky. Voy por dos, Luquita. Doctora Elizabeth García, revisamos tu prejubilatorio. Si tenés alguna duda, llámanos 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves, de 15 a 18. Tu regalo de Platense está en amancaysublimaciones.com.ar. Recordá, amancaysublimaciones.com.ar y elegí lo que quieras del Calamar. Nosotros estamos en nuestra casa, en AM1120, Radio Sudamericana. Hacemos Deportense, junto a Coco Pereira en la operación técnica, con Lucas Díaz en la locución comercial, con Roberto Hernández, con Adrián Pantalón, de trabajo en redes sociales, con el Pela González y con Oscar Tineo. Estamos en la cancha del Calamar, pisando el minuto 42. La historia está 0-0, Car. Exactamente. Y yo creo que puede pegarle variante. Yo tendría en estos momentos a Taborda en lugar de Ronaldo por derecha, abriéndose bien, y a Ronaldo en posición de Marquich. Ah, de Sí, o de Quiroga. No sé, yo no quiero caerle a los centros delanteros, pero sacar a Quiroga para poner a Cerveto, sacar a Cerveto para poner a Seinerín, es más de lo mismo. A sacar Insaurralde, pelotazo de volea, complementaba Fernando Martínez en las alturas, la busca Mainero, el señor de los anillos la ha bajado muy bien, la marca es de Lozano, ganaba Lozano con falta, dice el árbitro, tiro libre y corresponde a Sarmiento. Provisión Norte, vino fino, alta calidad en quesos y fiambres. Servinio, 3719 Palermo. Bien, hay tiro libre para el equipo visitante. Platense lo tiene amonestado, Pela, ¿verdad? No, señor, hablando de delantero Cerreto, el goleador no convierte de la fecha 18 cuando Platense le ganó aquí en este estadio Belgrano. Tampoco el equipo jugó para que Cerreto pueda ser goleador. Entendámoslo también por ahí. Porque al no tener un carrilero por derecha, evidentemente lo utilizó al pibe Ronaldo como prácticamente defensor o un 4 bis. La ganaba Marcí, sin embargo termina perdiendo entre la marca de Méndez. Había falta del histórico mediocampista que tiene Sarmiento de Junín.
Hay tiro libre que responde Platense. Electrónica médica aplicada, equipamiento hospitalario, servicio de asistencia médica. Adolfo Alsina, 3831, Villa Martelli. Ahí va a preparar el cartelito Lupani. Me parece que le hizo una indicación a un colaborador. A ver cuánto se va a adicionar Pele. Estemos atentos. Pelotazo de Marco Pellegrino. La baja con el pecho Ronaldo para Nicolás Castro. Lo desestabilizaban desde atrás. Sin embargo, tocó para Sasha Martín. La tiene Sasha. Le pasa Infante. Centro de la carrera. Rebotaba en la cola de Juan Hernández. Devuelve a quedar Infante, quedó contra pierna, por eso la acomoda para la zurda. Toca para Sasha, engancha a Soaya, otro que le quedó para la diestra. Se viene Sasha, siempre Sasha, acomoda la pelota para la zurda, mete centro por lo bajo. Rebotaba en Hernández, se va a perder por el fondo, hay tiro de esquina y que responde a Platense. Presenta Itatí Marbolería, ingresa a itatimarbolería.com. Ya le hicieron rápido Castro. Viene el centro de Castro buscando el segundo palo, salta Quiroga, el despeje de la gente de Sarmiento en el área, quedó la pelota, pero creo que cabeció Quiroga o cabeció el de Sarmiento. No, cabeció y uno le la bajó uno de Sarmiento que se dio córner claro, a último momento. Claro, para cabeció contra su propia valla. El hombre de Sarmiento de Junín cuando saltaba con Quiroga y otro tiro de esquina, lo presentamos. Presente electrónica médica aplicada, equipamiento hospitalario, Adolfo Alsina, 3831, Villa Martelli. El centro que viene, el cabezazo de Marcos Pellegrino, de pica al suelo. La pelota se va desviada, estuvo cerca el calamar. Buen centro de Castro, se fue abriendo, apareció Marcos Pellegrino. Le faltó dirección porque iba esquinado sobre el poste izquierdo de Debecki. Una de riesgo para el calamar, Oscar. Sí, totalmente. Recién fue, primero, un cabezazo fallido de un hombre de Sarmiento que casi se cuela en contra. Y luego, en el córner, también Platense estuvo cerca. ¿Javier? Sí. Cuando lleguemos al minuto 45, vamos a jugar un minuto más. O sea, hasta el minuto 46. Y Debecki estuvo un rato largo en el piso, ¿eh? Pero acá se viene el calamar con el tractorcito. Franco Díaz le pasa a Ronaldo Martínez. La tiene Ronaldo. Ronaldo para Franco. Franco que hace la pausa. Espera la llegada de Lozano. Ahí pasa Lozano. Pelota para él. Mete centro. Lo buscan a Quiroga. El cabezazo de Quiroga, defectuoso. Pide una mano la gente del calamar. Pide una mano Ronaldo, pide una mano Quiroga. Sí, fue el público de la cabecera. Nosotros, yo realmente no la pude ver, pero también está pidiendo dos jugadores de Platense. Pero bueno, veremos qué pasa. La tiene Vázquez, caía Vázquez, había falta de Toledo. Va muy fuerte Toledo en algunas circunstancias. Recupera Marco Pellegrino, le corren falta sobre Mainero. Hay tiro libre para Sarmiento, no de Marco Pellegrino que había recuperado impecablemente la pelota, sino de Ignacio Vázquez sobre el número 8 del equipo de Junín. 46 tenemos. Si vamos a lo reglamentario, diste un minuto y me pareció poco, pero el minuto ya se cumplió y podés terminarlo ahora tranquilamente, Regis. Que lo debería terminar. Solamente en el penal se puede claro. Ejecutar fuera del tiempo reglamentario y aún así, si hay rebote, no vale el gol. Bien, hay tiro libre para Sarmiento, le va a pegar Mainero con pie derecho. Estamos en 46-30, cuando a los 46, de acuerdo a lo que dictaminó Rey Hilfer, debió haber terminado esta primera etapa. Le va a pegar Mainero, llegará a manera de centro y será seguramente la última de esta primera etapa. En esta tarde gris de 9 de julio, de Día de la Independencia, le va a pegar Mainero, vendrá el centro. Dale, Mainero, de una vez. Va a venir el centro de Mainero, se arrepintió, retrocedió, volvió sobre sus pasos. Viene el centro buscando el segundo palo, sale Ramiro Macaño allá arriba y se queda con la pelota. CEVET, medicina veterinaria, doctora Verónica Rico, especialidades y estudios complementarios. Avenida Balbín 3541, Capital. Amagó terminarlo, lo vio venir al hombre Platense libre. La pelota le queda a Franco Díaz en la puerta del área. Franco amaga, tira la bicicleta, siempre Franco toca para Nico Castro. Le va a pegar a manera de centro para Quiroga. Se la tiró con el peine del pie diestro. Mira, quedó viva esa pelota. La termina sacando de Becky cuando Rey Hilfer dice: basta para mí, basta para todos. ¿Cómo te explico la de Quiroga? La agarró con el empeine del pie diestro. Parecía que iba a la General Paz. No, había quedado a 20 metros de altura, pero dentro del área. De Becky la tiró al córner. Rey Hilfer dice: bueno, desde 10 ataques, no les puedo dar más. Basta para mí, basta para todos. Final de la primera etapa. Tu oído puesto en la 11-20 en Radio Sudamericana. Somos Deportense. 33 años junto al calamar. Platense y Sarmiento igualan 0-0. Vivimos el primer tiempo de este encuentro en Deportense. Comentó Oscar Tineo. Relató Adrián Finola. Bueno, se va Martín Palermo. Ustedes seguramente pudieron observar que se paró, miró a la tribuna. Algunos insultos también para el estudiante de campo.
rápidamente, para nada conforme con estos primeros 45 minutos, el técnico Calamar. Recordar que no hubo amonestado en estos primeros 45 minutos. Esperan en el banco Sánchez, Uso, Morgantini, Jaquel, Cachabue, Baldassarra, Taborda, Eschor, Cerveto, Monje y Zeinedine. Por el lado del conjunto de Sarmiento, un solo amonestado en estos primeros 45 minutos y fue su capitán, Javier Toledo. Espera en el banco el arquero suplente, Cabrera, Bettini, Gouo, Mancilla, Redigón, García, Mónaco, Capró, Quiroga, Escurra y Lautaro Cerato. Yo creo que el resultado los está calificando a los dos. Cero por un lado, cero por el otro. Los planteos no son malos. Los ejecutantes están muy lejos de entender o poder realizar. Hubo dos claras para Platense. Una de Marquís, que define muy mal, y otra de Quiroga, que realmente sobre el filo de la etapa, no sé qué quiso hacer, pero a un metro del arco la tiró cinco para arriba y nada para adelante. Evidentemente la falencia está en los ejecutantes. Adriana, seguramente ustedes no alcanzaron a observar porque seguían el juego de la pelota, pero cuando pasó el minuto y atacaba Platense y la pelota cayó en el área, Israel Damonte fue y lo agarró de la campera a Lupani. Sí, pero vos sabés que cuando después del corte del tiro libre de Mainero sale Platense, el árbitro amagó y como vio que Franco Díaz tenía la pelota, dijo, no, mejor no lo termino porque se me viene la cancha encima, lo tendría que haber terminado antes del tiro libre de Mainero. Lo cierto es que cerramos comercialmente esta primera etapa con Lucas Díaz y al regreso comenta este empate parcial 0-0 entre Platense y Sarmiento, el señor Oscar Tineo. Estar auspiciando Deportense. Herrajes Diagonal, innovación en diseños, Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. CEVET, medicina veterinaria, Avenida Balbín 3541, Capital. Cristales Saavedra, Larralde 3799, Capital. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguidos en nuestras redes, GIL Group. Pro Audio Renta, alquiler de audio, sonido e imagen. Ingresá a proaudiorenta.com.ar. Doctora Elizabeth García, abogada especialista en jubilaciones y pensiones. 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves de 15 a 18. Cuaco Calzados, Balbín 3964, Saavedra. Amancaysublimaciones.com.ar. Se escribe Amancay con Y y ahí elegí todos los productos de Platense. Pescadería Altano, del mar a tu mesa. García del Río 4069, Saavedra. Provisión Norte, Servirio 3719, Palermo. Pedro Morando y Asociados, info@pedromorando.com. Itatí Marmolería, ingresá a itatimarmolería.com. Electrónica Médica Aplicada, equipamiento hospitalario, Adolfo Alsina 3831, Villa Martelli. Repuestos Helio, línea Chevrolet y Volkswagen, Avenida Mitre 784, Villa Martelli. Algieri, siempre junto a Platense. Pet Shop Alay, a la Aprida 4469, Villa Martelli. Dietética Latana, la Aprida 4471, Villa Martelli. La Roca, mantenimiento de casas y departamentos, 11-21-54-49-55. Compostura de calzado, El Calamar, Alto Laguirre, esquina Núñez, Saavedra. Imprenta Palazzo, tarjetas, papelería, impresiones, 4791-0521. Estos son los negocios adheridos con descuentos y promociones para socios de Platense. Cuaco Calzados, para toda la familia Calamar, tenemos calzados de Platense. Balbín 3964, junto al túnel Goyeneche, Saavedra.
CVET, Medicina Veterinaria, Doctora Verónica Enrico, Especialidades y Estudios Complementarios, Avenida Balbín 3541, Capital. Repuesto Celio, línea completa Chevrolet y Volkswagen, Avenida Mitre 784, Villa Martelli. Pet Shop Alay, alimento sano para tus mascotas, La Prida 4469, Villa Martelli. Dietética Latana, amplia variedad de productos para celíacos, La Prida 4471, Villa Martelli. Compostura de calzado El Calamar, nueva dirección, Alto Alaguirre 3510, esquina Núñez, Saavedra. Imprenta Palazzo, tarjetas, papelería, impresiones, 4791-0521. Busca el calco del calamar en los negocios adheridos. Ser socio tiene sus ventajas. Sí. Volvemos al Ciudad de Vicente López. Adrián Finola. Hola. En Sudamericana, espacio publicitario. Uy, se puso. Ahora sí, Adrián. Bien, ¿estamos? Por supuesto. Perfecto, entonces, decía, están los suplentes en el campo de juego por una eventualidad ingreso en la segunda etapa. Nosotros, mirando, analizando, cuestionando y alabando según sea el caso y la consecuencia. Lo cierto es que llegó el momento del análisis y lo comenta por la 1120 en Radio Sudamericana y para Deportense, 33 años junto al Calamar, el señor Oscar Pineo. Presenta el comentario Itatí Marmolería, La Prida 3102 Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. Definitivamente, cómo juega Platense, cómo jugó, perdón, Platense esta primera etapa no me gustó para nada. No hay variante, todo termina en centro, todo termina es más de lo mismo. El equipo de Damonte totalmente facilitado para saber que Platense es un equipo predecible y que al no tener demasiadas variantes cae siempre en la jugada que menos te ha redituado durante todo el campeonato. Porque si tenemos que hacer un poco de historia y aferrarnos a las estadísticas, ¿cuántos tiros libres Platense tuvo en la puerta del área? Poco, ¿verdad? ¿Cuántos goles de tiro libre hizo Platense en el círculo o en el semicírculo de la media luna? Muy poco, ¿verdad? ¿Cuántos centros fueron bien conectados, goles de cabeza? Bueno, todo eso lo tenemos que dar total asidero como para decir, buscamos variantes, hay desbordes, qué vieja y qué efectiva que es aquella fórmula de poder llegar al fondo, tirar un centro atrás a rastrón. Yo creo que esa jugada es más vieja que el fútbol. Sin embargo, yo nunca la vi. En la etapa Palermo nunca la vi. En la etapa, si tengo que recordar, recuerdo un centro de Shore que lo empalma Vergesio en la primera fecha del campeonato pasado. Entonces, si no hay variante, muchachos, no me digan trabajamos en la semana. Porque correr, tener destreza física, calentamiento, etcétera, no me sirve de nada. Las jugadas de Pizarrón, yo me acuerdo un técnico, el Gato Daniele, que había estado en Defensores de Belgrano y había hecho un comentario diciendo que el 60% de los partidos los había definido o abierto al menos con jugadas de pelota parada, o jugadas de pizarrón, o jugadas preparadas en la semana. Muchachos, si los grandes maestros del ajedrez inventaron jugadas para poder abrir un partido, siendo grandes pensadores, nosotros tenemos que también implementar jugadas para que pueda cambiar el fútbol. Así, haciendo siempre la misma, el resultado va a ser este, 0-0.
presentó Itatí Marmolería, La Prida 3102 Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. Voy por otra, Lucas. Bien. Cristales Saavedra, vidrio cristales, espejos, colocación en obra y domicilios. Larralde 3799 Capital. Bien, pelado, a ver si tenemos la posibilidad de ir brindando los bancos de los suplentes, aunque tengo la sensación que va a entrar Cerveto en el equipo Calamar. ¿Desde el vamos, te parece? Me parece que sí. A ver, vamos con los bancos con esta presentación del Banco Calamar. Informa Itatí Marmolería, La Prida 3102 Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. Sánchez, el arquero suplente, Suso, Morgantini, Jaque, Cachabue, Baldassarra, Taborda, Schor, Cerveto, Monge y Zeinedine. Bien, vamos a hacer lo propio con el elenco de Damonte. Informa Repuesto Celio, línea Chevrolet y Volkswagen, Avenida Mitre 784, Villa Martelli. Abril, el arquero suplente, Bettini, Congo, Mancilla, Garriel, Go, García, Mónaco, Caprot, Quiroga, Ascurra y Lautaro Cerato. Bien, ahora vos que estás viendo calentamiento precompetitivo, el único que se sacó la campera en Platense fue justamente Cerveto, el goleador Calamar. A ver si vos o se la sacó. Por ahí, por decir la pechera. Sí, se la sacó. Bueno, se puso la pechera, porque algunos tienen la pechera violeta y otros la tradicional que ingresaron. Se mueven todos, todos están dentro del campo de juego. Bien, y desde abajo, ¿se vislumbra un cambio de movida o pensás que van a salir los mismos 11 que comenzaron el encuentro? A mí me da la sensación que alguna modificación se va a venir. Habló mucho con Taborda durante el partido Martín Palermo y su ayudante. Más, estaba en una de las puntas, lo trajeron justamente, lo sentaron en el medio entre los dos colaboradores de Martín Palermo y comenzaron a dar indicaciones ya por el minuto 30. A mí la sensación es que se van a venir modificaciones. Y qué, con respecto, cuando finalizó el partido, de la platea se pararon muchos simpatizantes, lo insultaron a Martín Palermo. Es más, Martín se paró, lo miró fijamente, también su ayudante de campo, y se fue rápidamente hacia el vestuario. Yo creo que si hay algún cambio, alguno de estos jugadores que está ahora va a ir rápidamente al vestuario. Si estos jugadores se mantienen así hasta que vengan los protagonistas, hasta los 10 o 15 no veremos ningún cambio. Y también tengo otra intuición, que este partido lo abre Taborda. Pero a ver, tendremos que esperar 10 o 15 minutos. El cambio cantado debería ser que sale en la misma posición, sale Marquiche, entra Taborda. A ver, ¿cómo cuento? ¿Dónde jugó Marquich? Evidentemente que ahí Taborda hace la diferencia. Marquich quiso encarar, quiso gambetear, quiso ir al frente en un par de jugadas y realmente se tropieza con el defensor. Lo que pasa que también lo vi a Nico Castro parado un poco más adelante de lo habitual. Y quizás esa haya sido la idea de Palermo. Por ahí lo detalla Marquich, fue una propia rebeldía metida en el campo de juego. Digo, si entra Taborda, va a seguir manteniendo, porque Castro va a tener que retroceder un poco más, y va a seguir manteniendo a Castro, a Díaz y a Rossi todos juntos en la mitad de la cancha. Yo repito, la partitura y está buenísimo. Los ejecutantes desafinan. Sí, Héctor. Se van a venir dos variantes en el conjunto de Julín. Bueno, te decía que muchos hablaron los ayudantes de campo durante, se llevaba a cabo el partido, los 35 minutos, le mostraban el tablero, así que la sensación para mí es que va a entrar Taborda, pero no sé si en el comienzo o después. Correcto, a ver, estamos viendo justamente la placa, va a ingresar el 10. Va a ingresar el 29, Juan Manuel García, y el número 10, Sergio Quiroga. Informa Algieri, siempre junto a Platense. Bien, ya vamos a ver quiénes salen, ¿no? Porque todavía... Un abrazo a la gente de prensa, ¿no es cierto? Que obviamente tienen dos Quiroga, por ejemplo, ahora. Si no te mandan el nombre, seguimos más, en más carga para los relatores. Sí, dígame. Presentamos la primera modificación. Informa Algieri, siempre junto a Platense. Se retira casaca
ingresa el número 8, Guido Meiner ingresa con el número 10, Sergio Quiroga. Bien, cuando tengamos el segundo cambio, por algo, no soy técnico y me doy cuenta lo mal que veo el fútbol, ¿no? Porque para mí Meiner había sido lo mejorcito de Sarmiento, pero bueno, por suerte para Platense en todo caso. Pero afuera Meiner entonces, que me parece que después de aquel episodio con el anillo no ha quedado bien el tema con Damonte. Y Quiroga, y bueno, veremos si el delantero, no lo veo a Melano, ¿no? Sí, ahí entró Melano. O sea que, ojo, que Sarmiento se anima a poner un delantero más, ¿eh? Porque el Juanchón, el ex hombre de Bronda Drogué, claramente es hombre de punta. Y pondrá tres en ofensiva el equipo de Junín. Ahora podemos presentar el segundo. Informa Pet Shop Alay, La Prida 4469, Villa Martelli. A ver, se prepara para ingresar Juan Manuel García, no pueden encontrar. Se retira el número 5, Fernando Martínez. Por eso me parece que va a ser un poquito más audaz el equipo de Damonte con los tres delanteros. Y ojo con el Juanchón, que es un hombre peligroso. Lo cierto es que está Nicolás Castro parado frente a la pelota. Digo, Mauro Quiroga parado frente a la pelota. ¿Sabe una cosa, querido Lucas? Sí, sí, sí. Comienza el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo. Comenta Oscar Tineo. Relata Adrián Finola. Moverá Quiroga entonces jugando atrás mientras Franco Díaz está atando los cordones, mientras Ray Hilfer pone su cronómetro en cero. Y digamos que hay otro protagonista en estos momentos, la lluvia. La lluvia que puede jugarle alguna mala pasada o a los arqueros o a los defensores, veremos. Como un 9 de julio de 1816, quizás se libere este partido también para el Calamar, que está bien apretado y la globa está rodando. Se están jugando por M1120, Sudamericana Radio, y para Deportense, 33 años junto al Calamar, Platense 0, Sarmiento 0. Avanza Marco Pellegrino del fondo. A la marca va García, era Milano. El pelotazo equivocado de Pellegrino. Ganaba la cuerda Rosso, va sacando de media vuelta. Recupera a Iván Rossi, la tiene Rossi. Rossi que descarga para Infante. Infante que la hace rebotar en el Juanchón. Hay saque de manos, corresponde a Platense. Repuestos Helio, repuestos originales y alternativos. Línea Chevrolet y Volkswagen. Avenida Vitre 784, Villa Martelli. Lo tiene que hacer Infante. Calamar con los mismos 11, pela. Y señor, sin modificaciones. Ronaldo que la peinaba, no alcanzaba a Saya. La pelota le queda a Sbutoni. Lo van a buscar a Toledo, le rebota a Toledo. Recupera a Rossi, Rossi que toca para Pellegrino. Pellegrino que juega para Vázquez, no. Prefiero hacerlo más atrás para Macanio. Metido en su área que mide 16.5 metros. Saca el pelotazo largo Macanio, buscando la cabeza de Ronaldo Martínez. Perdí en el salto con Méndez. La recupera Iván Rossi. Otra vez Méndez responde con golpe de cabeza. Le queda a Milano. Milano para Toledo. Toledo que descarga para Quiroga. El chiquitito que va abriendo punta para Gabriel Díaz. Avanza Díaz. Mete centro. Lo buscan a Toledo. Cabeceaba Toledo. Incómodo. Entre dos cabeció Toledo. Entre Pellegrino e Infante cabeció Toledo. Su cabezazo se fue desviado. Pero ojo que Platense a veces es endeble en este tipo de jugadas. Si no, vaya... Vayamos a repasar lo que pasó con Godoy Cruz, Oscar. Exactamente. Déjame que lo diga ahora, para que luego nadie me caiga. Damonte se da cuenta que este partido es ganable. A ver si Palermo despierta. Ring Palermo, jugá con lo que tenés que jugar. Dejate de inventar con Taborda en el banco. La jugada anterior, Marco, no te pueden cabecear arriba tuyo. La pelota la tiene Rossi, Rossi que va soltando el balón para Lozano, Lozano que se saca un compromiso de encima. Saltaba Castro en la mitad de la cancha, va tocando la pelota para Infante, Infante que va ante la marca de García. Retrocede Infante, Infante que va tocando pelota para que la tenga Iván Rossi, Rossi que juega por lo bajo para Franco Díaz, la tiene Franco Díaz. Quiere pasar entre dos, recuperaba Méndez, Méndez que pone pelotazo largo para Toledo, Toledo que va ante la marca de Pellegrino sin falta de Marco. Se tiró Toledo, ni lo tocó Pellegrino, buscaba la falta, pero el segundo tiempo comenzó diferente del primero, donde Platense tenía el protagonismo y lejos del arco y Sarmiento se replegaba. Y ahora es Sarmiento quien tiene más protagonismo. Claro. Así le dieron una pelota a Franco Díaz, tres lo rodeaban de Sarmiento. Es obvio, ¿cómo terminó? La perdió. Avanza Lozano, otra recuperación de Méndez, sin embargo le queda Quiroga. Otra vez Méndez de media vuelta empieza a crecer la figura del 52 en la mitad de la cancha del equipo de Damonte. Toca la pelota Franco Díaz, bajando para Rossi, Rossi que elimina la marca del chiquitito Quiroga. Juega atrás para Sergio Vázquez, avanza Sergio Vázquez. La acompaña con pie zurdo pero con pie derecho. Impulsa la pelota hacia la izquierda donde está Juan Infante. La pide Franco Díaz que vuelve a tocar para Juan Infante. Avanza Infante, vuelve a tocar para Franco Díaz. La tiene el tractorcito, quiere eliminar la marca de García. Perfila pase sin destinatario. De la salida para Sarmiento del fondo. Acompañemos juntos a Platense en primera división. Auspicien esta transmisión llamando al 11 23 80 21 37. ¡Ah!
Franco, Franco, no utilices a pelotazo, jugá por derecha. Va a sacar allá en las alturas el arquero José De Becchi, quien hoy cumple 28 años, nos contaba el Pela González. Pelotazo para Toledo, la peina Toledo, lo busca Melano. Cerraba Vázquez, la pelota se va a perder entre el fondo y el lateral. La termina sacando el lateral Vázquez. Adelante. Hay lateral en el último metro de campo de juego, corresponde a Sarmiento. Claro, eso que dice solo dijo Palermo a Franco, ¿eh? Claro, sí. Bueno, mucha gente por ahí pensó lo mismo, ¿no es cierto? Pero para Franco tiene más peso que lo diga Palermo, me parece. Hay lateral, corresponde allá Pierroso, a la altura del área mayor. Se empezó a embalantonar el equipo de Damonte. Lo van a buscar a García, la peina García, llega Quiroga, el rechazo es de Franco Díaz. La busca Mauro Quiroga, mano a mano con Insaurralde, ganaba el Chaco. Sin embargo, recupera Quiroga, la pelota queda en poder de Gabriel Díaz. Pone pelotazo para Toledo, ganaba de cabeza Pellegrino, queda en el taco de Iván Rossi, que toca para Lozano. Hay una ley de ventaja otorgada por el árbitro, no, posición prohibida. ¿Por qué no deja seguir Rey Hilfer si la tenía Platense en salida? Hay tiro libre para el Calamar. Herraje Diagonal, porque un buen herraje habla de vos y de tu hogar. Herraje Diagonal, innovación en diseños. Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. La pelota ya la tiene nuevamente el equipo de Jurín por intermedio de Butoni. Toca para Méndez, recupera el jugador Lozano, avanza Lozano, divide con Gabriel Díaz, siempre Lozano, toca pelota para Franco Díaz, avanza Franco Díaz, en el mano a mano con Quiroga, metida al centro, recupera Méndez, que está en todos lados, sin embargo esta la pierde con Nicolás Castro, Castro que toca la pelota para Franco Díaz, se metía en el área Lozano, llegó al final de la cancha, le pega el arco, el rebote sacó de Becchi, le queda a Sasha Martín, quiere tocar atrás para Franco Díaz, una clara del Calamar, casi de carambola, Lozano le pegó el arco y ahora le pega Iván Rossi, le salió un tirito, había rebotado Méndez, la recupera Infante y ahora es Platense quien va, centro de Infante, la busca Mauro Quiroga, pasó por arriba de todos, la baja Nicolás Castro, la busca Ronaldo y la revienta Gabriel Díaz, mira vos, la dejó viva dentro del arco, salta Mauro Quiroga, la bajó para Franco Díaz, le pegó gol, Franco Díaz, el centro que vino de Infante la bajó Mauro Quiroga. Lo mejor que hace el grandote es bajarle la pelota a sus compañeros y le pidió Franco Díaz un furibundo remate. Nada pudo hacer José De Becchi, le empezó a cascotear el rancho el Calamar, primero con Lozano y respondía el uno de Sarmiento, después el juego siguió por la izquierda, apareció Infante para meter un centro, ahí estaba el pivot, el grandote Quiroga para bajarla y Franco Díaz, con mucha fuerza, con mucha enjundia, poniendo la marcha de fuerza del tractorcito, le rompió el arco de Becchi, a los minutos de comienzo del segundo tiempo con este pelotazo furibundo de Franco Díaz, a los 5 minutos de la segunda etapa pone en ventaja al Calamar. Lo hizo el de la camiseta número 8. Platense 1, Sarmiento 0. En el día de la independencia, ¡viva la patria, Calamar! Franco Díaz el nombre del gol. Y lógicamente uno tiene que ponderar la definición, porque Platense llega a través de un bombazo desde afuera del área. Un golazo, se le metió arriba a la izquierda en el ángulo superior. Realmente un gol de otro partido. Y tomamos la presión en la tarde. Paso por el banco de Palermo, Pila. Más que un festejo con desahogo para Martín Palermo. Se alzaron todos los suplentes, todos los estudiantes. Primer gol para el hombre de Bursaco. Avanza Franco, va abriendo la pelota para Lozano. Final de la cancha, mete centro para Ronaldo. El rechazo de García. Complementaba en la salida de Butoni. Recupera pelota Castro. Se levanta el pueblo Calamar. Mete centro Infante gritando la libertad de este partido que estaba encerrado. Lo gana por intermedio de Franco Díaz. Escucha, escucha, escucha. Así lo vive el equipo, la gente, el entusiasmo reinante
La pelota la tiene Butoni, Butoni que la va soltando rápidamente para Díaz, Díaz que va jugando por lo bajo para Quiroga. Buen anticipo, sin embargo, del jugador Ignacio Vázquez. En uno y dos tiempos gana, toma la lanza, se da la ofensiva, se viene Nacho, está sentido Sarmiento, es el momento del calamar, abre pelota para Sergio Marfiés, lo va persiguiendo Jean-Pierre Rosso, le tiene Marfiés, la pide Infante, avanza Marfiés, le queda para la diestra, con pie zurdo, toca para Franco Díaz, el autor del gol, juguetea con Infante, otra vez para que la tenga Franco Díaz, pelotazo por lo bajo para Castro, no lo entendió Castro, el rechazo de Juan Hernández, la va a buscar Marco Pellegrino, gana con golpe de cabeza, allá le quedó arriba Marfiés, la quiere bajar, divide con Méndez, ganaba Méndez, toca la pelota para Quiroga, pelotazo largo sin destinatario, acusó al golpe Sarmiento acá. Exactamente, déjame que diga gracias Franco Díaz, gracias por haber entendido que este partido había que ponerle variante. ¿Por qué? Porque no podés terminar siempre con lo mismo, con el centro y el centro. Franco Díaz entendió cómo se juega, sobre todo en una cancha donde el clima lluvioso también genera un plus. Y a partir de ahí sacó un violento remate que no sé si la tocó o no el arquero de Becky, pero la pelota durmió en el fondo del arco. Nobleza obliga, nobleza obliga, quiero remarcar lo de Quiroga, que los dos últimos goles de Platense vienen por asistencia del Grandote. Cuando muchas veces lo criticábamos a Mauro, bueno, los últimos dos goles, cuando uno busca que cabecee y que salte, bueno, se agachó y descargó para el jugador y el compañero que venía al vacío. Y el gol que pifia Marquiche en la primera etapa, ese era un calco del gol de Mendoza. Y también me quedé pensando en algo que vos dijiste en la primera etapa, ¿no? ¿Por qué desperdiciar a Franco Díaz como ejecutante de pelota parada cuando tiene buena pegada para segunda jugada? Acá lo demostró. Y acá lo demostró, no podés utilizarlo pateando un córner, que lo patee otro. Vos me llamabas, Pela. Y justamente para decirte cuánta razón tuvo Martín Palermo en el primer tiempo, cuando le decía que cuando tuviera el espacio, le pegaba al arco. Bien, pero tal como ocurrieron 9 de julio de 1816, se empiezan a abrir los paraguas también. Acá aparece Marcís con pelota detenida, le pasa a Infante, la tiene Marcís, Marcís para Infante, rebotaba en la humanidad de Rosso, de Hernández, quiero decir, se pierde por el costado, ahí lateral que responde Platense. Y Tati Marmolería, la nueva manera de ver mármoles nacionales importados. La Prida 3102 Villa Martelli, ingresá y tatimarmolería.com. Bien, vamos con los cambios del equipo de Sarmiento. De a uno, Pela, vamos con el primero. Informa Dietética Latana, La Prida 4471, Villa Martelli. Se retiró el número 6, Franco del Butón, ingresó casaca número 30, Manuel Mónaco. Bien, podemos presentar el segundo cuando vos me digas. Vamos. Informa La Roca, mantenimiento de casas y departamentos, 11-21-54-49-55. Se tira el 52, estoy hablando de Emiliano Méndez, adentro del 34, Juan Cruz Capró. Decime quién juega bien, que te diga quién juega bien en Sarmiento, que lo saca Damonte, ¿no? Porque a la vez Butoni lo sacaron, a la vez a Mainero lo sacaron, hablé bien de Méndez, también lo sacaron. Decime y lo saca Damonte. La pelota acá la recupera el equipo de Jurín. El pelotazo largo que venía de Insaurralde había rebotado en la humanidad de Nicolás Castro, se pierde por el costado, hay lateral y corresponde a Sarmiento. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguiros en nuestras redes, @GIL Group. Convengamos que en el entretiempo, quien arriesgaba para poder salir a buscar el partido fue Damonte, ninguna duda. A partir de ahí, entendimos que estaba sacando gente del fondo para poner en el medio y en la avanzada. Y le salió mal, sacó gente del fondo, le sacaste el pullover Damonte y lamentablemente lo sufriste en carne propia. 11 minutos tenemos del complemento. Hace más de 5 que gana Platense con aquel moribundo remate de Franco Díaz para reventar e inflar la red que da sobre la Cosi. Va saltando Insaurralde, ganaba con golpe de cabeza. La pelota le va quedando a Mónaco. Avanza Sarmiento por la banda derecha, callejón del número 8. A la marca va Infante, por eso mete un zurdazo largo y preciso, buscando la corrida porque el sector de Milano cerraba enérgicamente Ignacio Vázquez. Recuperaba con golpe de cabeza Jean-Pierre Rosso. Toca para Mónaco. En el mano a mano con Infante. La tiene el jugador Rosso. Pasa Rosso. Rebotaba en Castro. Se pierde por el costado. Ahí lateral en ofensiva corresponde a Sarmiento. Algieri, siempre junto a Platense. Lo tiene que hacer Jean-Pierre Rosso, el hombre de los botines amarillos, a la altura del área mayor, donde espera Toledo, donde espera García, donde espera Milano. Vendrá el centro de Jean-Pierre Rosso con las manos. La pelota ya está en el área, la busca Toledo, la marca de Pellegrino. Queda en el borrón del área, le pega Quiroga. Cruzado y desviado, difícil era esta pelota, porque
El arquero Macaño estaba muy tapado, sin embargo, no le pegó bien el hombre de Sarmiento. Se fue desviado. Hay saque de meta que responde Calamar. Sí. Ahora ya llueve más intensamente. Sí, y los paraguas los abrieron 25 de mayo, no 9 de julio. Pero no importa. Lo niemo con que estaba lloviendo en Tucumán. Exactamente. Y lógicamente que uno tiene que empezar a hacer memoria, ¿no? Porque Platense generó jugadas de gol contra Vélez, Castro desde afuera, contra Tigre en el día de hoy. ¿Cuántos partidos abrió con Platense con bombazos desde afuera del área? Y mediocampistas centrales, ¿no? O mediocampistas. Sí, ningún delantero, por supuesto. A pegarle entonces Ramiro Macaño, la busca Quiroga, al salto va con el jugador Hernández, ganaba Quiroga, se llevó el rebote, le queda Gabriel Díaz, mete otro bochazo largo para Toledo, gana con golpe de cabeza Pellegrino, la pelota le queda a Mónaco, avanza Mónaco, se viene Mónaco, divide Mónaco y toca la pelota para Quiroga, Quiroga otra vez para Mónaco, abriendo sobre la punta derecha donde estaba Milano, otra vez para Mónaco, ese movedizo, el recientemente ingresado, sale Macaño en esa pelota dividida. La resguarda en sus manos. Pescadería El Tano, del mar a tu mesa. Comidas preparadas de pescados y mariscos. García del Río, 4069, a pasito del túnel Goyeneche. La tiene Infante, elimina la marca de Quiroga. Lo va persiguiendo de atrás Caprof, el ex hombre de River y Defensa y Justicia. Recupera Infante, toca para Zaya. Avanza Zaya, se cierra ante la marca de García. La pelota del equipo de Sarmiento, pero había cometido falta García, que este no es el Juanchón, ¿verdad? Se llama Juan Manuel también, pero no es Juanchón este, no es no, el... No, 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 y Martín Palermo le pide a Macaño, tranquilo, no nos apuremos, manejemos la pelota. Este es mediocampista, no es el peligroso delantero. Al menos... Sí, señor. Sí, señor, hay tiro libre entonces para Platense, le tiene que pegar Iván Rossi. 14 tenemos, del complemento gana el Calamar 1-0, pelota que va para Mauro Quiroga, se anticipaba Insaurralde, el rebote le queda a Zaya Marfil, la tiene Zaya, le quedó para la derecha, mete centro para Ronaldo, Ronaldo le pega con lo que puede, no tuvo desarrollo, distancia como para poder estirar la pierna, claro. Le salió un tirito, exactamente, y fue a las manos de Debeki. Quedó la pelota abajo, pegadita, ¿no? Levantó la pierna y no tenía desarrollo para poder sacar un buen remate. Sí, señor, allá en las alturas la busca Toledo, para mi gusto en offside. Sí, señor, para el juez de línea también, por eso lo cobra y tiro libre para Platense en salida. Pedro Miranda y Asociados, asesores de seguros, nuevo teléfono, 1151-41-6551, info@pedromiranda.com. Sí, perdón, Lucas. Precisamente no te escuchaba porque el aplauso es para la gente, porque ahora está desafiando la lluvia también. Son muy pocos los paraguas que se ven abiertos. La mayoría de la gente está recibiendo el agua así como cae del cielo. Y el Pera nos decía, se está poniendo más fresco. Así que el verdadero aplauso realmente es para la gente que nos deja de alentar desde que empezó el partido para sacar Insaurralde. La recuperación será de Franco Díaz. No, le pico mal, por eso pone la pierna y Iván Rossi, toca para Franco Díaz. Se metió en el medio Salirra y Gilper, que están jugando un partido de fútbol. La pelota la tiene Rosso. Rosso que mete pelotazo ganado por Pellegrino. Hay saque de mano que responde Sarmiento. Este Manuel García es de los juveniles, 21 años. Claro que sí, porque ya cuando se paró en la mitad de la cancha, parece Juanchón jugó en Sarmiento. Quizás ya no esté más en este plantel, pero lo recuerdo después de su paso por Brondo Drogué. Aquí hay salida para Platense con las manos, Oscar. Me hiciste acordar un viejo chiste, a que había uno que jugaba tan, pero tan mal, que uno le gritó de la platea, dirigí bien, le dijo. Este es lo mismo, Hilfer, correte que están jugando. A sacar Infante con las manos. Ahí la tiene Quiroga, recupera pelota, sin embargo, precisamente el hombre en cuestión, García, este hombre surgió de las juveniles del equipo de Sarmiento de Junín. Mirá vos, todas meten la pierna y el propio García la termina impulsando por el costado. Ahí lateral, corresponde a Platense. 16:40 tenemos, Luca. Doctor Elizabeth García, revisamos tu haber jubilatorio. Si tenés alguna duda, llámanos 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves, de 15 a 18. Buscá esa que te pisé y la vamos a pasar otra vez, porque nuestros auspiciantes merecen que su anuncio salga limpito en tu impecable voz, Lucas. Así que en este momento, si lo tenés a mano, dame otra. Pedro Miranda y Asociados, asesores de seguros. Nuevo teléfono, 1151-41-6551. info@pedromorando.com. Justo Pedro Morando, mi gran amigo Pedrito Morando. Y Lucas está en todas. Impecable el laburo de nuestro locutor Lucas Díaz. Le pega de punti para arriba Hernández. La bajaba Toledo. La busca Caprof. Caprof que busca la subida de Díaz. Se anticipaba Ronaldo Martínez, jugando casi como un 4 bis en este momento. El balón se pierde por el costado, hay lateral que responde Sarmiento. Tu regalo de Platense está en amancaysublimaciones.com.ar. Recordá, Amancay con Y, sublimaciones.com.ar, y elegí lo que quieras del Calamar. Le cometían falta a Franco Díaz, el autor del gol, ¿qué digo? Gol del golazo del Calamar, hay tiro libre en salida que responde Platense. Provisión Norte, vino fino, alta calidad en quesos y fiambres. Serviño, 3.719 Palermo.
por un momento me metí imaginariamente en el botín del chico Franco Díaz. Qué lindo cuando ves que le entras a la pelota justo en el momento preciso y la pelota va derechita al ángulo. ¿Cómo puede un balón recibir tamaña caricia, ¿no?, para terminar en gol? La tiene Mauro Quiroga, va tocando para Ronaldo Martínez, sí señor. Y además me parece que se lo merecía Franco, ¿no? Un pibe que sus primeras impresiones cuando ingresó allá en el partido con Vélez en la Amalfitani no había dejado su mejor visión, precisamente. Ha laburado mucho y se ha ganado, me parece... Contra Lanús fue un baluarte, ¿no es cierto? Me parece que se ha ganado dignamente y con mucho laburo un lugar en este equipo. Sí, Pela. La primera vez en el partido Martín Palermo sentado con más tranquilidad. Franco Díaz recuperó el nivel que tuvo en un momento en Temperley, claro, donde realmente todo el mundo hablaba de un volante en el ascenso que estaba haciendo figura. Por eso Vélez le metió el ojo, lo incorporó, pero le faltaba rodaje. Creo que recién ahora comenzó a ser aquel Franco Díaz de Temperley. La pelota queda apoyando entre varias piernas. Recupera Nicolás Castro, la va soltando para Franco Díaz, el hombre en cuestión. Aquí Franco pelea con todo, fue fuerte y abajo y se va a ganar la tarjeta amarilla. La presentamos. Informa Dietética Latana, La Prida 4471, Villa Martelli. Primer amonestado del Calamar, justamente el 8, Franco Díaz. Sí, fue con mucha fuerza, una pelota que quedaba lejos de su pie, por eso primer impacto en el hombre de Sarmiento de Junín. Me parece que nada para contar, para Rey Hilper. Déjame hacer memoria, le llamó la atención a los 2 minutos o 3 de juego comenzado el encuentro. Cuando le pegó al otro día. Exactamente, cuando lo taló, le dijo no, así no. Bueno, evidentemente no se olvidó Rey Hilper. Sí, señor, hay tiro libre para Sarmiento entonces. Ahí está Insaurralde, ahí está también el otro... stopper que tiene Sarmiento, que es Juan Hernández, el uruguayo, a pegarle el chiquitito Quiroga, de buena pegada precisamente, le va a pegar Quiroga, toma carrera, 3 pasitos apenas, mete centro que va a afrontar al arco, sale Macanio, arriba, más arriba que ninguno para quedarse con la pelota. Electrónica médica aplicada, equipamiento hospitalario, servicio de asistencia médica, Adolfo Alsina, 3831, Villa Martelli. Héctor, fíjate ahí, super diálogo, ¿no?, entre Palermo y dos colaboradores. Sí, señor, triunvirato entre Leyes, Asayo y el técnico Martín Palermo. La sensación que están pensando en una modificación, la primera. Bien, vos sabés que me parece que lo que tiene es una tablet, más que esas fichitas que mueven... Sí, sí, es una tablet que también tiene fichitas que se mueven. Mira vos, el lateral corresponde a Platense, lo tiene que hacer Raúl Lozano. Y otro mira la televisión por en el banco. Claro, la tiene Franco Díaz, caía Franco Díaz, recupera pelota, sin embargo, tocando para Lozano, pero había cobrado falta del chiquitito, el tractorcito, el árbitro Rey Hilfer. Hay tiro libre para Sarmiento del fondo. CEVET, medicina veterinaria, doctora Verónica Enrico, especialidades y estudios complementarios, Avenida Balbín 3541, Capital. Ahí van a llamar a alguien, me parece, Pela. Hacerle marca personal porque me parece que es inminente algún cambio en el equipo Calamar. Ahí saltaba García, ganaba García, la tiene García. Avanza Sarmiento de Junín, abriendo pelota para Quiroga, avanza Quiroga, se viene Sarmiento, le dieron mucho terreno para recorrer a Quiroga, se frena en la puerta del área, mete centro de piernas, una buscando a Mónaco, oportuna salida de Macanio porque se venía solito Mónaco por el segundo palo, dale Platense, Oscar. Exactamente, sí, como bien dijo el pelado, se viene Taborda, creo que Platense en este momento lo que necesita es alguien que tenga la pelota, que pueda enfriar el partido, que no se juegue al ritmo que quiere implementarle Damonte, que dejó toda su parsimonia de la primera etapa y ahora que va perdiendo, lógicamente quiere acelerar el juego. La pelota la divide Castro con García, ganaba Nicolás, se viene Nicolás, pierde ante la marca de Hernández, recupera la pelota Quiroga haciendo colaboración en zona defensiva, toca para Infante, Infante que se abre para Sasha Marcís, lo complicó en el pase, sin embargo llegó primero Sasha, este también lo complicó Infante, sin embargo llegó primero Juan, toca atrás para Marco Pellegrino, la tiene Marco, engancha Marco ante la presencia de Caprov. La hizo bien Pellegrino, pone la cola en el pasto porque se cae y toca para Lozano, se gana los aplausos de la platea, juega para Franco Díaz, Franco atrás para Ignacio Vázquez, no tiene miramientos con esa pelota que la pone en la atmósfera de Vicente López, saltaba y perdía Ronaldo Martínez, en la mitad de la cancha la tiene, quedó sentido Ronaldo, o será una de Arnaldo André, lo cierto es que se está poniendo de pie,
La recupera Lozano. Ahí la tiene el Calamar. Juega por lo bajo para Sasha Martínez y otra vez para Lozano. Largo el pase. Ahí saque de mano, corresponde a Sarmiento Pila. Presentamos la modificación. Otro que se va a venir y saque. Bien, lo presentamos. Informa Itatí Marmolería, La Prida 3102 Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. Se retira de la cancha el equipo visitante del 22, Javier Toledo, adentro el 35, Lautaro Cerato. Bien, Cerato entonces en el equipo de Junín, el grandote. Es punta. Punta, grandote. Correcto. Se va el 9. Puesto por puesto, ¿no? Vamos. No, se fue el 22, el 9, a ver si se va a Quiroga. Ah, no, perdón, se fue el 22. Pero puso el 9, en línea, el cuarto árbitro, que sacarán a Quiroga, a ver. Sí, por eso, me confundió por eso. Levantó el 9. Presentamos la modificación del Calamar. Informa Itatí Marmolería, La Prida 3102 Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. Se fue la casaca número 3, Infante, adentro ya quede. Exactamente, bueno, a jugar con línea de 5. Ahí está, Marquich marcando lateral, baja Jaquet, Platense se queda con un volante menos y juega con 5 en el fondo. El cuarto árbitro hace cualquiera, ¿no? Porque marcó el cambio, pero el que entró está Borda. Y ahora veremos quién es el que sale. Marcó cualquiera. Y el que se metió está Borda. ¿Quién es el otro que salió? No llego a distinguir, se está yendo allá por atrás del arco. Vos sabés que yo tampoco, está. Quiroga. Mauro Quiroga, claro. Quiroga. Sí, señor, Mauro por Quiroga. Eso, antes levantó el 9. Señor, lo presentamos. Informa Itatí Marmolería, La Prida 3102 Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. Una confusión con Lupari. Se fue justamente Mauro Quiroga, ingresó casaca número 10, Vicente Taborda. Claro, porque el 9 lo levantó, pero no puso nada por el 9, ¿no? Entonces se fue Quiroga solito, entró Taborda. Y entonces se fue Infante y entró Miguel Jaquet. Hay tiro libre para Sarmiento y Ronaldo ahora como lo queríamos ver, ¿no? Ronaldo de punta, único punta por el medio y a debatirse con los centrales. Bien, 25 tenemos esta segunda etapa, está ganando Platense 1-0. Es temprano, ya aparece la nochecita, ¿no? Porque la tarde gris, lluviosa, nos empuja a pensar que estamos en otro horario. Sin embargo, es domingo temprano. Aquí llega Quiroga, muy aplaudido por la platea, Mauro, recibiendo estos aplausos que escuchás de fondo, precisamente porque su intervención en el gol de Franco Díaz. El centro que viene del Quiroga de Sarmiento, el rechazo de Jaquet, qué lindo sombrerito, tiró Franco Díaz cuando se relamía el hombre de Sarmiento para pegar el arco, buena contra del Calamar, la lleva el jugador Díaz, tocó para el Ronaldo, avanza Ronaldo, está libre Taborda por el centro, centro de Ronaldo buscando a Taborda, la tiene Taborda, la para en el pecho, se le fue un poquito larga, la hace jugar arriba de su cabeza, ya cerramos Sarmiento, pero Taborda camanga por acá, camanga por allá, se lleva dos contra el córner, la tiene Taborda, descarga para Franco, que estaba en la izquierda, que estaba en la derecha y ahora aparece por la izquierda, Taborda para Franco, se le fue a Vicente, el balón se pierde por el costado, hay lateral, corresponde Sarmiento. Repuestos Helio, repuestos originales y alternativos, línea Chevrolet y Volkswagen, avenida Mitre 784, Villa Martelli. Ahí cometía falta en la salida Taborda sobre García, hay tiro libre para Sarmiento, dame otra, Luca. Cristales Saavedra, vidrios cristales, espejos, colocación en número y domicilios, la Arral de 3799 Capital. Con Lucas Díaz en la locución comercial, con Coco Pereira en la operación técnica, con Adrián Pantalones, con Roberto Hernández, el trabajo en las redes sociales, con el Pela González, con Oscar Tineo, somos Deportense, 33 años junto al Calamar, aplausos y aplausos para el pueblo Calamar, precisamente, que está desafiando el frío y la lluvia en esta tarde de domingo de 9 de julio, centro que viene para Cerato, el rechazo de la defensa Calamar. Y ahí se va la contra de Franco Díaz, jugando la pelota para Taborda, va a dividir en el mano a mano con Mónaco, llegó primero Vicente, acaricia la pelota, se viene Taborda, se frena Taborda, pide asistencia con Sasha Martínez, la tiene, le pasó Sasha, Vicente que hace la pausa, enganchó, dejó desairado a un hombre, entregó cortito para Nico Castro, Castro que vuelve a tocar para Taborda, el que quiere manejar los hilos, la cambia de frente impecablemente, buscando la subida de Lozano, avanza Raúl por aquel sector, centro de Lozano, sale de BX y se queda con la pelota. Acompañamos juntos a Platense en primera división, auspician esta transmisión, llamando al 11-23-80-21-37. Ay, ay, cuidado con Rossi, me parece que se acalambró cuando fue de pelota con Melano. La pelota la tiene precisamente Melano, equivoca el pase, el hombre de Sarmiento de Junín. Damonte lo aplaude, pero en el fondo Damonte está enloquecido, es el demonio de Tasmania Damonte en estos momentos. Ahí lateral corresponde a Platense, lo tiene que hacer Sasha Martí. Herraje Diagonal, porque un buen herraje habla de vos y de tocar. Herraje Diagonal, innovación en diseños. Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. Me parece que lo va a hacer Rossi. No, tirate, le dijo el
kinesiólogo, tirate, tirate porque estaba acalambrado. Sí, pie izquierdo, el mediocampista de Platense, mientras Franco Díaz se pelea con el Chaco Insaurralde, Palermo lo llama a Franco. No, escuchó tirate, lógico, pero... ¡Se viene Cachabue! Bien, no da más, Rossi, me parece, ¿no? Sintió el calambre, trajín... Pero pará, claro. Es calambre, papá, esperalo, es un calambre, no tenés por qué hacer el cambio en forma enloquecida. Lo que pasa es que por ahí no quiere resentir zona muscular, ¿no? Teniendo en cuenta que viene de una lesión. Vos sabés que también en un momento se tomó la rodilla izquierda. Ahí se levanta Rossi. Sí, no, ya va el cambio, ¿no? Va el cambio. Bien, lo podemos presentar cuando quieras, Pila. Informa Itatí Marmolería, La Prida 3102, Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. Se retira, calambrado, dolido, Iván Rossi. Ingresa que saca el número 33, Jerónimo Cachabue, uno de los que tiene cuatro amarillas. Bien, Franco Díaz, ¿tenés a mano? No te quiero poner el nombre, te Pela. Cuando lo tengas a mano, lo de Franco Díaz, ¿cuántas amarillas tiene? No tiene que ser urgente. Porque, bueno, recordemos que si el hombre ha amonestado y está en zona de fricción, es un partido difícil. Atención con Franco Díaz. La pelota la tiene Juan Manuel Insaurralde, soltando la pelota para Gabriel Díaz. Avanza Gabriel Díaz con mucho territorio por recorrer. Se quiere meter en campo de Platense. Por eso anticipa y hace sombra el jugador Lozano. Tiene que retroceder. Toca la pelota hacia las narices de Insaurralde. El Chaco, el ex hombre de Boca que pide referencia y ya la tiene Gabriel Díaz en la mitad de la cancha. Engancha de la marca Taborda. No podía Taborda, que me parece que quedó dolorido en ese choque de piernas que tuvo con el hombre de Sarmiento de Junín. Alarga pelota para Rosso. Rosso que mete un pelotazo. Sarmiento entró en un nerviosismo tremendo, porque García metió un pase realmente larguísimo. ¿Cuántos kilómetros tenemos a Junín? 280. Bueno, durante 280 kilómetros, Damonte le dijo, muchacho, vamos a cuidarnos, vamos a buscar, vamos a tratar de serenar la pelota, jugar lento. Bueno, todo lo que hablaste, Damonte, ahora tenés que cambiarlo y no te queda mucho tiempo. Sí, señor, vos me llamabas, Pila. Sí, señor, recordá que ya había llegado la quinta, ahora es la segunda. Bueno, 30 tenemos, el Pela también está en todas, si es lo que le pedís, ahí está, el Pela González la tiene Taborda, se viene Taborda, toca para Cachabue de cabeza para Ronda Martínez, ganamos, Insaurralde que va tocando la pelota para Rosso, avanza desde el fondo el equipo de Junín, el pelotazo para que corra Cerato, buen anticipo de Marco Pellegrino, la pelota va a picar, va a quedar viva, después hace patito, el que está mojado y lateral corresponde a Sarmiento Pela. Otro que lo que tiene cuatro, que están dentro del campo de juego, es Vicente Taborda, el otro es Morgan Tini, pero está en el banco de los suplentes. Rosso para Hernández para Insaurralde, de derecha a izquierda mueve la pelota, el equipo de Junín avanza Insaurralde, toca pelota otra vez atrás para Hernández. De Becky le hace alguna seña, lo ven libre a Jean-Pierre Rossi, de uruguayo es la cosa. Hernández a Rosso, pelotazo largo que va para Caprof, no podía Caprof, termina sacando Miguel Jaquet, recupera con golpe de cabeza, sin embargo, García que va jugando para Quiroga que va tocando para Insaurralde para Gabriel Díaz, caía Gabriel Díaz, falta, tiro libre que responde Sarmiento. Itatí Marmolería, la nueva manera de ver mármoles nacionales importados. La Prida 3102 Villa Martelli, ingresá a itatimarmolería.com. No le dijimos a la gente cómo está parado el calamar en estos momentos, después lo podemos hacer, ¿eh? Cuando usted guste, Tineo, acá la tiene Díaz que va entregando la pelota para Rosso, no, se arrepintió. Va abriendo sobre el sector izquierdo, avanza Sarmiento por aquel sector, va a vender el centro ante la marca de Jaquet, del jugador Jaquet metía el centro, rechazaba con golpe de cabeza Franco Díaz, complementaba en la salida. Esta Borda estaba colaborando en zona defensiva. Se anticipa Gabriel Díaz, se le acabó la cancha y después con bronca termina pateando lejos la pelota, lo que beneficia que el tiempo transcurra y que Platense pueda sacar este lateral. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @GIL Group. Y entonces, ¿cómo está parado Platense? Con 5-5 en el fondo, teniendo claro que entró Jaquet, que Marquich se retrasó, puso 5-3 por delante, es decir, Castro, Cachabue y Díaz, un solo enganche, Taborda, y arriba, arreglate como puedas, o sea, Ronaldo Martínez. Centro de Rosso, atento a Macaño, que hoy se ha mostrado muy seguro a lo largo de tantos centros que han tirado, siempre ha salido de manera todo oportuna, bueno, no tantos, digo, pero en todos los que le tiraron, oportunamente ha salido Macaño con mucha seguridad para quedarse con la pelota, Luca. Algieri, siempre junto a Platense.
Pelotazo largo de Macanio, la busca Ronaldo Martínez, en las alturas perdida con Insaurral, le complementaba a Gabriel Díaz, la pelota le va quedando a García, la tiene García, se viene García, buen anticipo de Nico Castro, tocando la pelota para Vicente, quería pasar entre varios, lo camiseteaban, dice que no, Rey Hilfer, gana Jaquet con golpe de cabeza, recupera Quiroga por el lado de Junín, alarga pelota para Rosso, se viene Rosso, se desespera Damonte, piensa Palermo, se viene Rosso, Rosso por lo bajo para Cerato, Cerato triangulando para Mónaco, Mónaco lanzando el centro otra vez para Cerato, se mete en el área, le quedó para la zurda, mete centro y el rechazo que llega oportunamente por Jaquet, le queda Mónaco en la puerta del área, la hace correr para Cerato, la tiene Cerato, la marca de Marquín, mete centro, rebotaba en Zaya, se pierde por el costado, lateral en el último metro del campo de juego, corresponde a Sarmiento. Pescadería El Tano, del bar a tu mesa, comidas preparadas de pescados y mariscos, García del Río 4069, a pasito del túnel Goyeneche. Macaño dolorido en rodilla derecha, me parece, Pela. Por eso marcan las salidas. Ah, tenemos que contar a la gente dentro de Platense, porque esto no creo que lo sepan mucho, porque se confirmó ayer a última hora. La próxima presentación del Calamar será el sábado a las 14 en Santa Fe, el 15 de abril, para enfrentar a Unión. Sí, señor, y ahí será presencia de Portense, como desde hace 33 años, junto al Calamar, recuerdo, Lucas. Pedro Baranda y Asociados, asesores de seguros, nuevo teléfono, 1151-41-6551, info@pedromorando.com. Doctora Elizabeth García, revisamos tu haber jubilatorio, si tenés alguna duda, llamanos, 1151-41-6551, llámanos 4541-1172, estamos en Saavedra el lunes a jueves de 15 a 18. Nosotros decimos siempre 33 años junto al Calamar, lógicamente que Adrián Pantalones subió a las redes nuestra... propuesta para el día de hoy, 33 años, y alguien dijo, muchacho, el 33, que nos dé suerte, eso es Cristo, que nos dé suerte, a ver si podemos. Anoche salió a la quiniela, el 33. ¿Lo jugaste, Oscar? No, pero Adrián quizás sí, no lo sé. El lateral corresponde a Sarmiento, a sacar Rosso, la pide Quiroga cortito, la pide Cerato larga. La pelota, que sin embargo viene para García, entrega pelota para Rosso, Rosso y el centro buscando el segundo palo, se pasaba de largo Mónaco. La corre Gabriel Díaz, la tiene Gabriel Díaz, lo persigue Jerónimo Cachabue, siempre Díaz, llega a final de la cancha, metía el centro, viene difícil esa pelota, pero Macanio atenaza el balón allá arriba y después se recuesta sobre la globa para que salga Platense. Vos me llamabas, Pila. Sí, señor, esto te quería decir hace rato. Vos sabés que el cuarto árbitro es justamente Ignacio Lupari. Pero la catástrofe divisal es que está metido todo de negro. Ese es Ignacio Lupari. Pero el otro que está haciendo los cambios, el que se equivocó con los cambios, realmente no sé quién es porque no figura. Y qué cosa rara, ¿no? Bueno, estará por ahí haciendo sus primeras armas, se lo habrán traído. A mí me da esa sensación porque le hace muchas indicaciones a Lupari. La pelota va al vacío para que se venga Caprov. Avanza Caprov, mete centro, rebotaba en Pellegrino. Tenía una mano Caprov, pero si Pellegrino tiene las manos atrás. ¿Cuánta mano tiene Pellegrino? Estaba Marco con las dos manitos atrás y Caprov pedía... No es Magalaez que le decía el pulpo. Claro, ¿no? El pulpo Magalaez. Hay tiro de esquina que responde a Sarmiento. Presenta compostura de calzado El Calamar, Alto Laguirre, quien anuye Saavedra. ¡Quiroga! Viene el centro de Quiroga. Ganaba en las alturas Insaurral de su cabezazo. Queda en las manos del arquero Macaño. Ojo con estas jugadas, porque gana Sarmiento en el área de Platense. A ver, tenemos 5 en el fondo, muchacho, correcto, no podemos entender cómo te cabecearon y Suso en el banco. Sí. Mirá Palermo, levantaron las manos, ¿cómo nos pueden cabecear ahí? No, pero en los últimos partidos Platense está perdiendo bastante de arriba, ¿no es cierto? Entonces, a cuidar esa situación porque tiene obligación Sarmiento de crecer, pero en este momento Platense ha cedido mucho protagonismo. La tiene Mónaco, se viene Mónaco, lo rodeaban 4 camisetas marrones, cometía falta Nico Castro y acaba de tener otro tiro libre Sarmiento, ¿no? Se tira, Mónaco se tira y Schilfer compra y digo, lo empujaron recién a Ronaldo Martínez, ¿no? Ni se enteró. Ordinario le empujó, ¿no? Sí. Lo desplazaron mínimamente un metro. Pero increíble. Mirá dónde está Damonte. Mirá. Y el árbitro no le dice nada, no le llama la atención. ¿Y Lupani qué dice a todo esto? Ahí está con Lupani. Damonte enloquecido. Hay tiro libre para Sarmiento de Junín. En el campo de juego, Damonte a Gómez, el cuarto árbitro y el ayudante. Dentro del campo, ¿eh? Sí, muchacho. Hay un hombre dentro del campo. Le va a pegar Quiroga bien el centro, todos arriba. Un cabezazo defectuoso y la corrida ahora es de Ronaldo Martínez.
se quiere ir por la banda derecha, siempre Ronaldo Martínez con pelota dominada, se quiere imprimir velocidad, lo va persiguiendo el hombre de Sarmiento, mete freno Ronaldo Martínez desde la marca de Milano, mete el balón largo para Lozano, avanza Lozano, se viene Raúl y el centro buscando a Cachabue, rechazaba el hombre de Sarmiento, ya la tiene Mónaco. La maneja el 30, que es habilidoso. Toca por lo bajo para García, vuelve a tocar para Mónaco. Le rebotó la pelota y divide con Lozano. Mete un bochazo largo y atención que se viene Melano. Melano que se quiere cerrar. Elimina la marca de Cachabue, va abriendo sobre la humanidad de Jean-Pierre Rosso. Avanza el uruguayo, le sale Sasha Martín. Pelotazo para Caprov, la dejó pasar. Rechazaba Ignacio Vázquez, sin embargo en la mitad de la cancha la recupera García. La tiene Manuel García. Pisa la pelota y abre por la derecha sobre Rosso. Ahí Platense no tiene marca. Rosso que va tocando la pelota más atrás para que la tenga Hernández. Hernández que va para Enzo Urralde. 38, tenemos recta final del partido. Y el balón que lo tiene Gabriel Díaz. Avanza Sarmiento de Junín, pelotazo largo, buscando la cabeza de Cerato. Saltaba Cerato, le va a quedar a Milano. La marca es de Lozano. Va cerrándose Milano. Toca atrás la pelota para Díaz. Díaz y el centro buscando aquí a nadie. Cruza todo el área. Por aquel sector la va a buscar Quiroga. Ganaba Quiroga, la marca de Martínez. Toca atrás para Rosso. Llueve centro de Rosso, allá en las alturas la busca Cerato, el retraso de Jaquet, complementaba con Pifia Cachabue y así todas las pelotas van a volver rápido. Recupera la pelota Insaurralde, centro de Insaurralde, un cabezazo le quedó a Quiroga, Quiroga la pone para Caprón, gol de Sarmiento en posición prohibida, lo anula Rey Gilbert. Pero muchachos, metiste Palermo. La concha de la lora, Palermo. Metiste 5 en el fondo, hermano. Te metiste atrás, te llega todo el mundo. A ver, no es meter, sí, no es meter gente. No es solo meter gente, Palermo. Lo único que falta es que ahora el VAR te lo convalide. No, vos sabés, ver, para mí fue claro el offside, pero bueno, no podés depender de un metro más o un metro menos. A ver, metés 5 en el fondo y qué, suicidio. Ahora va a ser 2 cambios juntos. Bien, cuando lo podamos presentar, vos me llamás, Pilar, lo cierto es que se vienen Baldassarre y Cerveto. Bien. Informa Itatí Marmolería, La Prida 3102 Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. De barrería, primera modificación adentro. Franco Baldassarre se va a retirar el 8. Franco Díaz, uno de los amonestados, el único amonestado que tiene que llamar. Déjame que sufra un poquito. ¿Por qué? Porque cada vez que se lleva la mano al oído el árbitro, realmente tiemblo, pero ver que la pelota entraba al arco me sacó, mira, te lo juro, me sacó. Ya como lo van a aplaudir a Franco cuando se va, el pibe de Bursaco se abraza con el otro Franco, con Baldassarre. Presentamos el segundo cambio. Informa Itatí Marmolería, La Prida 3102 Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. La Prida, casaca 77, Ronaldo Martínez. Y adentro el goleador del Calamar, Nicolás Cerveto. 40 tenemos el complemento. Vos sabés que para mí los cambios están bien, ¿no? Franco sí. Díaz ahora está, sí. ha corrido mucho. Ahora sí. Y además está amonestado y el partido va a entrar en zona de fricción, claramente. Pero lógico. Y aparte, creo que Ronaldo, el desgaste de Ronaldo fue terrible. Cuando sigue el árbitro con la mano en el oído y realmente, mirá. O sea que de acá me pareció offside, pero sí, claro, vale. No veo cuando sale la jugada. No estamos en la mejor posición. Pero la pelota, quiero decir. No, pero realmente lo de Platense fue suicida. Meté 5 en el fondo, pero meté gente en el medio. No, se metió todo atrás, pero todo atrás. Y aparte con los antecedentes de Platense, que le hacen goles de los 35 para adelante, Platense acumula, mira, van 41. Zona riesgosa. No, terrible, mira, terrible. No hablo más, che. No hablo más. Palermo la recriminó justamente ahora que lo tuvo cerca a Jaquet. ¿Cómo marcamos tan mal? Pero él hace toda cagada, hermano. Palermo está haciendo en el partido de hoy. Lo ponderamos, correcto, en muchas oportunidades. Pero tenés a Gastón Suso. Evidentemente, siempre pasa lo mismo. Argentino Junior, que hace un gol porque deja... saca a Pellegrino y lo dejó a Suso en el banco. Bien, sigue hablando Rey Hilfer de la cerca Jaquet. Veremos qué determina el árbitro. Se hace largo esta historia, ¿eh? Demasiado largo, Rey Hilfer. Parece que están poniendo las líneas. Bueno, eso de poner las líneas, ¿viste? No. En la geometría. Pero tampoco me quiero quedar en esto, como bien dice Oscar, ¿no? O sea, para mí es offside.
pero la verdad que es un poco suicida jugar de ese estilo, ¿no? De esta forma. Entonces, este gol se puede anular y ojalá se anule. Pero en definitiva, busquemos las causas de por qué se llega a anular este gol, como para mejorar, ¿no es cierto? Como para que estas cosas no vuelvan a pasar. La verdad que Rey Hilfer sigue escuchando a sus compañeros de bar. ¿Quién está en el bar, Pela? Informa. Dame una, Luca, mientras el bien. Pela nos cuenta. Informa, Imprenta Palazzo, tarjetas, papelería, impresiones, 4791-0521. El bar está Fernando Espinosa y el asistente del bar es Pablo González. Mami. Bueno, seguiremos esperando, entonces se ha hecho muy largo esto. Igualmente que no traigan más el monitor. Yo sé que el árbitro no tiene obligación de ir al monitor, pero hace rato que no veo a los árbitros yendo al monitor. Sí, sé que es reglamentario, que no es necesario, que no es imprescindible, pero digo, si tanto tiene que escuchar es porque él no estará convencido, y la única forma de sacarse las dudas es comprobándolo él mismo, ¿no es cierto? Están trazando las líneas, dice el Pela, qué sé yo, yo geometría me la llevé en tercer año, no entiendo mucho de eso, y cuando trazan líneas a veces tampoco me queda demasiado claro, parece que algunos que las trazan tampoco saben mucho de geometría. Si volví a picar una... Sí, lo cierto es que... A ver, dame una, Lucas. Bien. Tu regalo de Platense está en amancaysublimaciones.com.ar. Recordá, Amancay con Y, sublimaciones.com.ar, y elegí lo que quieras del calamar. ¿Vos pudiste ver la repetición, Lucas, así por los monitores? Y aparentemente parece que para mí es offside. Está adelantado. Gracias, Luquita. Ahí Rey Hilfer dijo, estaba adelantado, trazaron las líneas. Bueno, muchachos, sentido que común. Sirva de aprendizaje, ¿eh? Que esto sirva de aprendizaje, por favor. No es necesario sufrir de esa forma cuando el planteo táctico está armado para que esto no suceda. Entonces, en esta zafó el calamar, parecía offside y fue offside nomás, saca Macaño, pelotazo largo. La va a buscar Taborda, salta también Cerveto, llegaba primero el hombre de Sarmiento, la marca que era Chaco Izorralde, le queda a Mónaco. Avanza Mónaco, Mónaco que va jugando ese balón, se le iba solito. A Belano, ahí lateral, corresponde a Platense Pela. 3 minutos y medio estuvo parado el partido, ¿Cuánto? 3 y medio. Bueno, que nos haga, que haga precio igualmente el árbitro, ¿no es cierto? Más los cambios, bueno, yo creo que 5 sería un precio conveniente, 6. ¿No? Teniendo en cuenta cambios y VAR, la peina Cerveto. En la primera etapa estuvo parado más tiempo y dio uno solo. Ojalá tenga el mismo criterio, Rey Hilfer. No podía, ya que recupera pelota Kaprov. Avanza Kaprov. La pide Quiroga, siempre Kaprov. Por la izquierda se le va Gabriel Díaz. Al cierre venía Lozano. Buen quite de Raúl Lozano. Lozano que va tocando para Taborda. Avanza Taborda, callejón del número 8. La pide Lozano, la tiene Lozano. Buena contra de Platense. Avanza Lozano, lo desestabilizaban. Recupera la vertical también la pelota. Siempre Lozano llegará al final de la cancha. Lo trababan con lo justo. No hay falta, dice el árbitro. Y mira vos, esa pelota no se terminó perdiendo por el fondo. Avanza ahora Sarmiento, se viene la contra con Gabriel Díaz. La pelota la recupera Nico Castro en la mitad de la cancha, tocando para Taborda. Quedó sentido Lozano, nadie lo vio. Y el árbitro no para el juego. Le recriminan los hombres del calamar. Oh, decime vos, Pela, porque no quiero ni mirar el cartel. Vamos a jugar 8 minutos más. Es que yo digo que lo que pasa es el criterio. Yo no digo que estén mal los 8 minutos. Sí, 5 cambios más los 3 minutos, digo. Pero tenés que tener siempre el mismo criterio. En el primer tiempo estuvo el arquero de Becky tirado como 2 minutos y se dio uno solo. Y en este segundo tiempo, digo, repito, no digo que estén mal los 8 minutos, digo que no se juega al mismo criterio. Mirá, seguieron al cuarto árbitro, Bamonti y todo el cuerpo técnico arriba del cuarto árbitro. La pelota la tiene Mónaco, asaltando, sacando ese pelotazo Mónaco. Al cierre venía Marco Pellegrino, revienta la pelota, correte Tineo que te pega, hay lateral, corresponde a Sarmiento. Provisión Norte, vino fino, alta calidad en quesos y fiambres, Servinio 3719 Palermo. El lateral lo tiene que hacer Rosso, va tocando cortito para Melano. Melano que mete centro hacia el área, rechazaba con golpe de cabeza Sasha Martich. Ya recupera pelota García, García para Melano, Melano para Rosso, se viene Jean-Pierre, le quedó para la zurda, rebotaba Marco Pellegrino en la puerta del área, le queda Kaprov, sacaba Nacho Vázquez, corre Taborda, recupera pelota Cerato, Cerato para Díaz, le pega Díaz. Fuera y desviado, ya que de meta corresponde a Platense. Electrónica médica aplicada, equipamiento hospitalario, servicio de asistencia médica. Adolfo Alsina, 3831, Villa Martelli. Va a sacar la pelota Macaño, tengo tiempo para otra, Lucas. CBET, medicina veterinaria, doctora Verónica Rico, especialidades y estudios complementarios, Avenida Balbín, 3541, Capital. Escucha un poquito, escucha. Ay.
la gente sabia, sabe cuando tiene que intervenir. Hermoso. Y acá se viene Taborda, avanza Vicente, siempre Vicente, le rodearon el camino, había falta para el gusto, dice el árbitro. Recupera pelota Sarmiento, se viene con Rosso, Rosso para Mónaco, Mónaco con pie zurdo, entrega pelota más atrás para que saque el jugador Hernández. Allá en las alturas había posición prohibida de Melano, quedó muy sentido Pellegrino, me parece que lo golpeó Melano en el rostro. Está sentido Pellegrino. A todo esto, y esto para salir un poco del nerviosismo del partido, de todo, siempre nuestros rivales, enemigos, entre comillas, amigos, nunca nos dan una mano. En este caso, el Gato está ganando a Instituto en Córdoba, y eso es noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque despega Platense un poquito más del elenco cordobés. Sí, y bien Platense hoy en los promedios está, no digo cómodo, pero sí holgado. Bueno, Instituto se complica solo con los promedios. Ya nosotros tenemos que mirar la tabla general de reojo y ya mirar con total convicción la tabla del 2024, claro. La de los promedios. No siempre va a haber equipos candidatos. Ya Sarmiento, por ejemplo, el 2024 no es candidato en la tabla de los promedios. Bien, hay tiro libre para el Calamar. Nunca sabes, ¿no? Porque haces una campaña como Huracán este año. ¿Quién iba a pensar que Huracán se estaba haciendo al descenso, no? No, por supuesto. Vélez, que estuvo complicado. Banfield, que estuvo complicado. Hay varios que todavía. Colón, hasta el mismo Tigre, que si no ganaba hoy, también estaba a 6 puntos nada más de la pérdida de categoría. Bien, Vázquez desperdició ese tiro libre, no metió un pelotazo que se fue de los límites reglamentarios del campo de juego. Ya está nuevamente la globa rodando en el terreno. Quería avanzar Tasha Martilla, había pedido un nombre de Sarmiento. Ahí lateral para Platense. Cuánto nerviosismo que hay en el terreno. Digo en el terreno, en el estadio. 49-40-53. ¿Cómo, Pela? Perdió Pellegrino, que estaba fuera del campo de juego. Ya está el 11 contra 11 entonces. El lateral es de Sasha Marcic. Qué partido, había que jugarlo como una final. El clima es de final, ¿no? Quizás no se ha jugado bien, pero el nerviosismo por uno y por otro lado estuvo siempre latente. La va a buscar Taborda. Taborda con un movimiento lo deja Castro. Castro que mete al centro, había rebotado un hombre. Saca Chaco y Zurralde para que la globa tome contacto con la atmósfera de Vicente López. Al salto venía Gato, ganaba Jaquet. Sin embargo, le queda otra vez Hernández. Hernández para Quiroga. Quiroga que la hace correr para Gabriel Díaz. A la marca va Cachabue. Mete pelotazo largo buscando allá arriba la subida del hombre de Sarmiento, que era Hernández, que está en ofensiva. Después le metía un coscorrón a Vázquez. Falta, tiro libre, corresponde Platense. Repuestos Celio, repuestos originales y alternativos. Línea Chevrolet y Volkswagen. Avenida Mitre, 784, Villa Martelli. Tengo tiempo para otro, Lucas. Cristales Saavedra, vidrio, cristales, espejos, colocación en obra y domicilios. La Ralde, 3799, Capital. Lo de la gente es tremendo, es tremendo. El empuje de la gente en estos minutos, donde todo nerviosismo, la gente desde afuera dio un apoyo notable. Sí, Pela. Decímelo a mí, que se me salió la cadena con el gol ese. Bueno, te digo que acá abajo pasó de todo porque le echaron a que maneja el carrito, que no se quiso ir, se quedó en la cancha. La pelota la tiene Taborda, gira Taborda y lo podrán sacar al hombre que maneja el carrito. Hay otro que tiene registro para manejarlo, para conducirlo. Avanza Pellegrino que pone la pierna, toca para Cerveto para Castro. Castro que hace la pausa, toca atrás para Baldassarra que mete un pelotazo largo para que corra Sasha. Responde Insaurralde con golpe de cabeza. Quiero mitad del cronómetro, pero se viene Sasha Martín, la bajó para Cerveto. Buen cierre de Insaurralde. 51-30 del 53. La pelota la tiene Gabriel Díaz, le tengo temor a Rey Gilfan, ¿no? Que se olvide que, como pasó con el tiro libre de Sarmiento en la primera etapa y después con un ataque de Platense, que diga, bueno, la boca Santiago a un lado, dijo. La pelota la va llevando García para Rosso, la marca de Sasha Martín. El pelotazo que viene, en posición prohibida, lo encuentra al hombre de Sarmiento. Acá sí me quedaron alguna duda, pero por suerte ya levantó la bandera, de todas formas, en línea, cuando corría Melano. Sí, yo pensé, ¿sabés qué pensé? Porque lo había, Pellegrino lo había agarrado. Lo había agarrado la camiseta. Yo digo, está cobrándole la falta. Tiro libre para Platense, 52-53 tenemos, Luca. Acompañemos juntos a Platense en primera división. Auspiciales de transmisión, llamando al 11-23-80-21-37.
cómo se sufre. Sí, señor. ¿Cómo se Nosotros sufre? Agradecemos ganando, esta vieja música. Ganando, perdiendo. Yo siempre hay que sufrir. A Zully Andrada y a su programa, esa vieja música que nos cedió el espacio para que podamos ir con las alternativas de Platense y de Sarmiento. En la 11-20, en Radio Sudamericana, la tiene Insaurralde que va tocando para Debecki. Debecki que va saliendo del área mayor. Meterá ese derechazo corto para Gabriel Díaz. 52-40-53. El pelotazo de Gabriel Díaz buscando el área de Platense. Cabeceaba como podía Vázquez. Anticipaba allá Baldassarre. La pelota queda en campo de Sarmiento. Cabecea Insaurralde. La va buscando García. Le gana la cuerda hasta Borda. La tiene Vicente. La aguanta Vicente. Toca para Talla. Mete un pelotazo que se termina perdiendo por el costado. Y lateral para Sarmiento. Herraje diagonal. Por como le raja lo ha depósito. Uno más. Te lo dije. Pedazo de. Te lo dije. 53-54. Los últimos 60 segundos. Va a sacar Jerónimo Cachabue. Allá arriba saltaba Cervito. A recuperar Insaurralde. 53-15 del 54. La tiene Debecki. Se viene Debecki. Meterá un derechazo frontal y largo. Buscando la cabeza de Cerato. Salta Vázquez. Gana por enésima vez. Sin embargo, la pelota queda en poder del equipo de Junín. La tiene García. García para Mónaco. Va ganando Pellegrino. Complementando Sacha Martín. Recupera Melano. La marca es de Taborda. La tiene Melano. Se viene Melano. Melano la perfila para Rosso. Va a salir Macaño. Abajo para quedarse con la pelota. 53-40 del 54, Lucas. Herraje diagonal, porque como en herraje lo ha de vos y de tocar. Herraje diagonal, innovación en diseños. Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. Y entonces, como dice la historia, vos sos de Platense. Va a sacar Macaño y Rey Hilfer dice: basta para mí. ¡Basta para todos! ¡Final, final, 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 final! ¡Final de esta historia con tu oído puesto en AM 1120! En Radio Sudamericana somos de Portense. 33 años junto al Calamar. Platense le ha ganado a Sarmiento de Junín 1-0. ¡Escuchá! ¡Escuchá! Todavía me emocionan ciertas voces. Vivimos el segundo tiempo de este encuentro en Deportense, comentó Oscar Tineo, relató Adrián Finola. Su bronca por todo lo que había pasado durante el partido, los jugadores que se juntan, se abrazan en la mitad de la cancha, seguramente van a estar ahí hasta el círculo central para levantar los brazos, para que la gente comience a saludarlo. Yo espero por ese sector, por la salida de los jugadores. Ganar o perder, así está siendo el campeonato para este Platense que no conoce de empates. Es así, hay que ganar, hay que perder, hay que sufrir. Siempre hay que sufrir. Bien, nos quedamos un cachitito antes del cierre comercial del partido para ver si está la chance, Pela, de hablar con algún protagonista. Vos nos llamás. Bien, ahí está ubicado el Pela González para ver si podemos tener el testimonio de algún protagonista. Ahí Ronaldo Martínez va a regalar la camiseta a la platea. Señaló a alguien en particular. A una chica. No, sí, sí, a una de las chicas que se ve que se lo pidió por redes sociales. Tiene un cartelito en las manos. Regalame, Ronaldo le puso. Regalame la camiseta, Ronaldo. Y la piba se va con la camiseta. Sí, señor. A ver, Pila, contame. Está saliendo rápidamente este regalo a la batería. La camiseta, yo te pego el grito, porque ahora faltan algunos jugadores. Ahí va Castro, ahí va Castro. Sí, y te digo que en la cancha quedaron... Bueno, se va, Nico, levanta el dedo después, me dice. Ahí siguen pasando el resto de los jugadores, ahí pasa Teinendí, que estuvo en el banco de los suplentes. Vos pegarme el grito, quieren estar ahí para la televisión, que yo les espero por este sector. Franco Díaz y Sasha Martich han quedado en el campo de juego. No sé si haremos a tiempo a cerrar comercialmente el partido, Oscar, o esperamos. No sé, porque también le está Taborda.
también me parece, ¿eh? No, no, Taborda, Taborda pasó. ¿Pasó ya? Está Franco Díaz y Sasha. Franco Díaz y Sasha, no queda otro. A Taborda lo estaban esperando porque justamente regaló la camiseta. Ah, Díaz, no, perdón. Iván Rossi quedó. Iván Rossi. Bien. Sí. Soy el Coro Grito. Dale, dale, cierra, vamos. Cierre comercial y seguimos desde acá, dale. Bien. Están auspiciando Deportense. Herrajes Diagonal, innovación en diseños, Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. CEVET, medicina veterinaria, Avenida Balbín 3541, Capital. GIL Group, Cristales Saavedra, Larralde 3799, Capital. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @GIL Group. Pro Audio Renta, alquiler de audio, sonido e imagen. Ingresá a proaudiorenta.com.ar. Doctor Elizabeth García, abogada especialista en jubilaciones y pensiones. 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves de 15 a 18. Bueno, con alegría. Cuaco Calzados, Balbín 3964, Saavedra. Amancaysublimaciones.com.ar. Se escribe Amancay con Y y ahí elegí todos los productos de Platense. A ver. Pela González. Señor, bueno, ahí está disfrutando de esta victoria. Bueno, no, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno. Se sabía que iba a ser un partido complicado, pero se tuvo que poner todo para llevarse los tres puntos. Sí, la verdad que fue un partido duro. Habíamos platicado en la semana. Todos los trabajamos y nos quedamos con los tres puntos. Partido durísimo, tres puntos importantísimos. Se jugaba más que tres puntos. Sí, la verdad nosotros sabíamos. Nosotros hicimos los partidos que querían tratar de sumar lo más posible. Nos quedamos tres puntos, pero bueno. Como te digo, por suerte nos quedamos con los tres puntos. Y nada, para festejar. Bueno, gracias, ahí está, con sus dos pequeñas bebés, se va festejando Raúl Lozano esta gran victoria que ha conseguido Platense, porque como decían también los jugadores, se ha llevado más que este punto, era un partido durísimo y así se dio. Bien, entonces, nosotros te avisamos, pero podemos seguir cerrando, querido Lucas. Amancaysublimaciones.com.ar, se escribe Amancay con Y y ahí elegí todos los productos de Platense. Pescadería El Tano, Del Mar a tu mesa. García del Río, 4069, Saavedra. Provisión Norte, Servinio, 3719, Palermo. Pedro Morando y Asociados, info@pedromorando.com. Itatí Marmolería, ingresá a itatimarmolería.com. Electrónica Médica Aplicada, equipamiento hospitalario. Adolfo Alsina, 3831, Villa Martelli. Repuestos Celio, repuestos originales y alternativos, línea Chevrolet y Volkswagen, Avenida Mitre 784, Villa Martelli. Algieri, siempre junto a Platense. Pet Shop Alay, La Prida 4469, Villa Martelli. Dietética Latana, La Prida 4471, Villa Martelli. La Roca, mantenimiento de casas y departamentos, 11-21-54-49-55. Compostura de calzado El Calamar, Alto Laguirre, esquina Núñez, Saavedra. Imprenta Palazzo, tarjetas, papelería, impresiones, 4791-0521. Estos son los negocios adheridos con descuentos y promociones para socios de Platense. Cuaco Calzados, para toda la familia Calamar, tenemos calzados de Platense. Balbín 3964, junto al túnel Goyeneche, Saavedra. CEVET, medicina veterinaria, doctora Verónica Enrico, especialidades y estudios complementarios. Avenida Balbín 3541, Capital. Repuesto Celio, línea completa Chevrolet y Volkswagen. Avenida Mitre 784, Villa Martelli. Pet Shop Balay, alimentos sanos para tus mascotas. La Prida 4469, Villa Martelli. Dietética Latana, amplia variedad en productos para celíacos. La Prida 4471, Villa Martelli.
Compostura de calzado El Calamar. Nueva dirección, Alto Laguirre 3510, esquina Núñez, Saavedra. Imprenta Palazzo. Tarjetas, papelería, impresiones. 4791-0521. Busca el calco del calamar en los negocios adheridos. Ser socio tiene su ventaja. Volvemos a Vicente López con más del postpartido. Bien, el único que ha quedado, no sé si ya pasó pila, es Iván Rossi. No, sigue todavía en el campo de juego, ahí lo estoy viendo. Sí, sigue en el campo de juego, le alcanza a revisar. Creo que el otro que está, que todavía no pasó por ese sector, es Asia Martín. Y me falta uno, me parece que fue el autor del gol. Estoy hablando de Franco Díaz. Yo a Franco... Parece que pasó pelado, ¿eh? No, ahí está Franco. Sasha está hablando para la televisión. Sí, no, pero... Franco por acá no lo vi pasar. Capaz que cuando justamente estábamos hablando con Raúl Lozano. Puede pasó, ser. Pero habíamos... Ahí va Franco. Para... Había ido hacia el otro sector. Sí, sí. Franco Díaz había ido hacia el otro punto, hacia la bandera de las Malvinas. Ahí va. Y ahora sí, Franco... Capturalo. Sí o sí, dale. Sí, ahí va Franco Díaz. En este momento está cruzando el círculo central. Estará a unos... 150, 200 pasos de donde estás vos. Si tiene pasito corto, ¿no? Si te pasó largo, estará más cerca. Pero lo cierto es que volvió sobre la gente de la televisión. Sí, que viene con el buzo gris, ¿no? Sí, señor. Pero, con número 40. Lo va a retener otra vez la gente de la televisión, Pela. Claro, porque no es un solo medio el que está dentro del campo de juego, sino comprendamos que... Ahora, Oscar, qué bueno sería. Uno recorre muchas canchas. Ahí va Rossi. Los partidarios... Cuando termina la televisión, pueden entrar al campo de juego. ¿Por qué no puede... olvídate. ¿Tenés plata? ¿Tenés plata? ¿Tenés plata? Si tenés plata, puede ser. Si tenemos plata, puede ser. Ahí va Rossi, ahí va Rossi. Sí. Te arrepintí, Rossi. No quiero decir más nada. Ahí dio media vuelta, Rossi. Ahora está hablando por televisión Sasa Marcic. Bien, a ver si... Lo podemos tener a Rossi. Rossi se volvió para hablar con alguien, me parece... Sí, está justo en el centro del campo de juego, pelado Rossi. Ah, se me fue la vista, Rossi, pero... No, está justo en el centro del campo. No, Rossi está acá abajo, ¿eh? Sí, Rossi está abajo, lo tengo algo lejos, no le alcanzo a avisar porque justamente me tapa el banco de los suplentes, pero vi que se volvió, está cerca de la alambrada conversando con algún familiar. Tenés, algún ahí va, ver, ahí lo tenés. A ver si lo tengo. Al trotecito, vale. Va Iván. Iván, un segundito, Iván. Bueno, después de Iván. Pelado, entre los carteles no te dan bola, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Ahí lo tenés a Lozano en el centro del campo de juego. Y si Lozano ya lo vamos nosotros. Correcto. Claro. No, lo que queda, Lozano y tenés también. Dalla y Franco. A Marquic y Franco Díaz, nada más. Que siguen hablando y hablando. A ver, vos, Lucas, decías que podíamos poner a ver qué dice por el audio de la tele. Sí, dale. Bueno, mientras tanto, así rapidito, viste, porque quería darle un poco más de prioridad al pelado, porque había retenido un segundo la palabra del goleador, pero bueno, vamos ahora con la palabra de Sasha. A ver, un segundito. Un segundito porque un pequeño inconveniente técnico. Bueno, vamos a continuar. Segundo. Sigan ustedes. Bien. Ahí lo vas a tener. Ahí se va Sasha para la zona de vestuario, Pila. Ahí va a meter un piquetito. Espéreme. Se va a sacar la muñequera, aquella que lleva ya como cábala, me parece. Ahí de Sasha se saca la muñequera. Bueno, qué puntazo, qué tres puntos allá. Estábamos en un rival directo y fuimos ganando. Un partido que se hizo duro. Se sabía antes de comenzar el partido que iba a ser un partido peleado, duro, pero se tuvieron que dejar todo para llevarse tres puntos. Qué mal que tres puntos son seis, ¿no? Porque un rival directo. Sí, lo sabíamos que iba a ser un partido peleado de entrada, se iba a decidir por un detalle y... Tuviste la oportunidad de marcar el tercero, te quedó picando ahí como todos lo decían ahí. Sí, era igual que el otro día, pero bueno, no la pude agarrar bien para que vayamos abajo. Bueno, la próxima será. Bueno, un triunfo para sumar, para tranquilidad, para trabajar en lo que resta del campeonato. Sí, así que estoy contento por ganar.
semana acá en casa. Bueno, a festejar. Muchas gracias, ¿no? Bueno, ahí está la palabra de Sasha Marcille. Bien, Sasha, que le ha gustado esta nueva versión goleadora, ¿no? En los últimos partidos hizo dos goles y hoy tuvo el tercero. Ahí va Franco. Franco ya no tiene ganas ni de trotar, lo siguen llevando... A ver, va a ser difícil porque viene con el jefe de seguridad, sí. Vamos a ver... Bueno. A ver, bueno. Se ríe Franco. Ustedes a mí, a ver, ahí lo pararon, ahí levanta los brazos, hace un corazoncito... Dale, a ver. Te llamo, dice, ¿no? Es el gesto de... Te llamo, ¡Franco! ¡Franco, nuestro ídolo! Ahí viene Franquito, contento. ¡Franco! Ahí está... Franco, valió la pena esperar tanto tiempo, ¿no? Para un gol. Sí, sí, la verdad que sí, fue un gol muy importante, así que estoy contento. Bueno, tres puntos importantísimos por el rival, ¿no? Sí, la verdad que sí, un rival directo, así que muy contento. No tuviste que aguantar a Palermo todo, principalmente el primer tiempo, no dejar de darte indicaciones. Sí, sí, me cagó a pedo hoy, gratis. Bueno, felicitaciones y a disfrutar de esta victoria. Muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra del goleador del partido. Estoy hablando de Franco Díaz, para el hombre de Bursaco, que marcó su primer gol con la camiseta de Calamar. Lógicamente que uno le quedan esas sensaciones. Que jugó el fútbol, sabe cuando le pega la pelota y siente en el botín cuando le entró en el lugar preciso, porque sentís casi, te diría, parte de toda la circunferencia en el empalme, ¿no? Para sacar un bombazo y que ese bombazo comience de menor a mayor a volar, a subir, y ves cuando la pelota ya prácticamente tiene destino de red, porque el arquero no llega y el ángulo abre sus brazos como para que la pelota ingrese. Sí, vos sabés que obviamente después quiero verlo por televisión otra vez, ¿no? A mí la sensación... A ver, chicos, bueno, sí. La gente que se va contenta, bueno, decime tu nombre, ¿dónde estás y cómo te va con esta victoria? Bueno, no, bueno, son hinchas de Goyeneche. No podemos hablar, dice nosotros. Bueno, ahí está la gente que se va, por supuesto, muy contenta. A ver, vamos a ir por acá, por este sector, donde comienza a salir la gente. Pero bueno, rápidamente se va la gente. Yo, ¿por qué? Está fresquito, pero bueno. Bueno, la mayoría no tiene interés en hablar. Se va contenta disfrutando. Déjame que disfrute, me dijo uno. Sí, viene un Calamar que, más allá de los merecimientos, viene de dos derrotas. Vos me decís, y sí, con Lanús no merecimos. Y Mendoza y Godoy Cruz no hizo mucho, pero Platense sí le dio facilidades. Parecía como un banco, eso que te mandan la carta y te dan grandes facilidades. Bueno, Platense, Mendoza fue así, ¿no? Pero sin embargo, yo prefiero, y esto lo digo de corazón, ¿no? Prefiero ganar uno. ¿Por qué? Porque si uno dice, y un empate en Mendoza, un empate no perder con Sarmiento, y sumaste dos. Claro. Y acá, el ideal es sumar de a tres. Sí. Porque te saca, es decir, un equipo que pierde, viene en 14 fechas, ganando las 7 de local y perdiendo las 7 visitantes, te quedas en la categoría. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Y cómodo, y cómodo. Por eso digo, el ganar, por eso se crearon la modalidad de las 3 unidades. Porque las 3 unidades te da un plus extra en el momento que tenés que decidir si salís o no salís a buscar un encuentro. El ganar terminó en muchos, en otra época, con ese amarretismo de tener equipos que pautaban el empate dentro de un encuentro. Es así. No nos olvidemos que hubo grandes problemas. Cuando Platense perdió la categoría en el 99, Talleres y Belgrano fabricaron un papelón en Córdoba, yendo al 0-0 para salvarse ambos del descenso. Por eso, había que terminar con eso, y los 3 puntos, evidentemente, son un arma para poder decir basta de especulación.
¿Te parece que Lucas venda 5 y comentemos lo que fue esta victoria? ¿Cómo no? Herrajes Diagonal, porque un buen herraje habla de vos y de tocar. Herrajes Diagonal, innovación y diseños, Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. Itatí Marmolería, la nueva manera de ver mármoles nacionales e importados. La Prida 3102, Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @GIL Group. Algieri, siempre junto a Platense. Pescadería Altano, del mar a tu mesa. Comidas preparadas de pescados y mariscos. García del Río 4069, a pasito del túnel Goyeneche. Bien, es el momento del análisis. Platense ha ganado 1-0. Te digo que estoy como si me hubiese fajado Mike Tyson. Sí, ha sido un partido absolutamente tensionante, pero yo no te lo voy a explicar. Yo apenas si te lo pude contar con lo que pasaba en el campo de juego. Quien va a hacer el análisis es Oscar Tinello por AM1120, Radio Sudamericana. Y para Deportense, te lo dije, lo comenta Oscar Tinello. Presenta el comentario Itatí Marmolería, La Prida 3102, Villa Martelli. Ingresá a itatimarmolería.com. Lógicamente que uno tiene que desarrollar el comentario, pero me tomo el atrevimiento de, sin haberlo escuchado, emitir primero un comentario de alguien que obviamente sabe muchísimo de fútbol, más que cualquiera de nosotros. Y lógicamente ese hombre se llama Néstor Zubiat, que tiene la deferencia de mandarnos un audio desde Francia, desde París. Y lógicamente, ya le digo, sin haberlo escuchado, lo ponemos. Hola Oscar, muy contento Néstor, muy contento por el resultado, excelente vuestra transmisión como de costumbre, y si bien por ahí hoy no jugamos tan bien, fuimos eficaces, lo que me permitió ganar el partido, que eso es muy muy importante. Te cuento, me gusta cuando decís para qué iban a hacer centro, que a veces yo me acuerdo cuando que jugaba parte del fútbol que nosotros practicábamos también, que me gustaba, había los centros de Miranda o de Luis Medina, que yo los aprovechaba bastante bien, a veces para marcar y a veces para hacer marcar a Carlitos Gula o el Hugo Muchión. Pero bueno, ese era mi fuerte, lógicamente. Sí, sinceramente muy muy contento con el resultado, vuelvo a repetir, eficaces, un partido mediano en el juego pero muy eficaces, eso nos viene muy bien. Un abrazo grande para vos Oscar y tus muchachos, hacen vivir el partido intensamente. Néstor Zubiat desde Francia. Bueno, yo creo que es un atrevimiento decir que, Néstor, me ahorraste todo comentario y lógicamente que nos tenemos que quedar con tus palabras. ¿Por qué? Porque nosotros en el transcurso del encuentro decíamos, los planteos de Palermo no son malos. En cierta forma, se puede acertar, de repente meterse tan atrás, estar cortando clavos a último momento con una línea de 5, no pasar el centro del campo de juego, pero después entendió, dio cuentas, luego, por suerte, de la anulación de esa jugada, que si bien el relator la veía con cierta claridad en la posición adelantada, nosotros no estábamos tan seguros, y ahora como el VAR De repente te anula algo increíble. Sí. Bueno, Nico Castro, qué victoria. Sí, importantísima. Era un partido más importante para nosotros, para sumar en la tabla general, que tenemos que sacar muchos puntos. Se sabía que iba a ser un partido duro, pero no tanto como se lo fue a la cancha, ¿no? Muy peleado, muy disputado. Sí, es un equipo muy duro, que sabe lo que juega. Tuvimos varias llegadas, no pudimos concretarlas y bueno, por suerte entró una que era lo que necesitábamos. Tres puntos importantísimos para salir de esa zona complicada de abajo, ¿no? Sí, como te digo, tenemos que tratar de terminar esta mitad de torneo lo más arriba posible para bueno, después ya pensar en lo que viene, que va a ser muy duro también. Hoy te tocó más o menos manejar el equipo a nuestra alta borda en el comienzo del partido. Sí, me tocó estar un poco más adelante, pero bueno, por suerte salió bien. Era un partido duro que sabíamos que iba a ser así, pero lo sacamos adelante. Bueno, felicitaciones. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra de Nicolás Castro, el capitán del equipo Calamar. Ya se fueron Baldassarra rápidamente, también lo hizo Cerveto, los primeros jugadores, y el primero en pasar después de ello fue justamente el capitán Nicolás Castro. Bien, importante entonces
la palabra y el testimonio del hoy capitán del equipo Calamar. Me parece uno de los tipos más rendidores de los que ha llegado esta temporada, más cumplidores a punto tal que, claro, ante ausencia de Gastón Suso, él es el que se pone la cinta en el brazo izquierdo. Voy por tres, Lucas, y seguimos trabajando en zona de camarines en este domingo que realmente, más allá de la lluvia, del frío, pareciera ser que ahora hay sol en Vicente López, por lo que significó esta victoria en un partido que nos ha dejado agotados, como si nosotros hubiésemos corrido 90 minutos, pero lo cierto es que Platense se queda con estos tres puntos, como bien decía el Pela. Voy por tres, Lucas, y seguimos. Pedro Morando y Asociados, asesores de seguros, nuevo teléfono, 11-51-41-65-51, info@pedromorando.com. Doctora Elizabeth García, ¿revisamos tu haber jubilatorio? Si tenés alguna duda, llámanos, 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves, de 15 a 18. Tu regalo de Platense está en amancaysublimaciones.com.ar. Recordá, Amancay con Y, sublimaciones.com.ar, y elegí lo que quieras del calamar. Pregunta, señores. ¿Ya hemos sacado de Iván Rossi hace segundos, hace ratito? No, Iván pasó de largo. ¿Pasó de largo? Bueno, perfecto, porque tengo la oportunidad, si es que se permite, de compartir las palabras que dio hace minutos por televisión. ¿Qué les parece? Claro, escuchamos a Iván Rossi y después redondeamos lo que ha sido parte del comentario de Oscar Tineo. Para, si no, última, terminamos con el comentario de Oscar y ahí jugamos con la palabra de Rossi. ¿Qué les parece? No, dale con Iván, así por ahí quizás podemos hasta pescar algo de lo que dice Iván para redondear el comentario. Perfecto. Con Iván Rossi, que gentilmente nos está esperando. ¿Es justa la victoria para Platense, crees? Sí, creo que sí, creo que sí. Después con el gol a favor nuestro nos metimos un poco atrás y ahí creo que parece confusa la victoria, pero creo que en la mayoría del partido tuvimos la más clara nosotros. ¿El primer tiempo, por lo menos, se dio la perfección de lo que habían trabajado? Sí, sabíamos que ellos venían de jugar hace pocos días, tratamos de mantener la presión y la tenencia de pelota para hacernos fuerte a partir de ahí. ¿Qué te pidió a vos? Porque jugabas, después te lesionaste, hoy volviste a hacerlo y de muy buena forma, fuiste una de las figuras del partido. ¿Qué te pidió Palermo? Sí, que trate de ser el eje del equipo, ¿no? Un poquito el reloj ahí, más que nada, porque si no quedamos muy partidos con Franco y con Nico Castro ahí adelante. Entonces tratar de ser un nexo entre los centrales y los mediocampistas para no quedar tan separados en las líneas. La idea es, ¿realmente piensan ustedes en la tabla de abajo ya, más allá que sacan puntos y se van alejando? Sí, obviamente, siempre estás mirando para abajo. Pero bueno, la idea nuestra y el cuerpo técnico siempre es aspirar a más y empezar a sacarnos esa mirada para abajo y empezar a mirar para arriba. Vos que tenés mucha experiencia dentro del plantel, ¿cómo es Palermo como técnico, si lo tenés que describir? No, un gran técnico. Creo que es claro, que eso para mí es lo más importante, es claro con las ideas, te dice lo que tenés que hacer y te lo dejan claro. Creo que después cada uno lo lleva a cabo como puede, pero es un gran técnico y gran persona. ¿Es importante haber vuelto a la victoria después de las dos derrotas consecutivas? Sí, más con un rival directo de la zona de abajo, así que la verdad que contento. Iván, gracias y lo mejor. No, por favor. La palabra de Iván Rossi hace segundos. ¿Hola? Sí, señor. Bien, entonces, ahora sí, después de haber escuchado al mediocampista central que tiene Platense, que juega de 5, aunque lleve 10 números más en la espalda, redondeamos el comentario de Oscar Tineo. Y bien, decíamos que, lógicamente, la posibilidad de tener como una apoyatura valedera a Néstor Subiat, que obviamente observa, lee, escucha y diagrama. Y él bien decía, ¿no? Para tener una posibilidad certera de llegar por centro aéreo, tenés primero que tener algo claro, un cabeceador con alto oficio, como lo tenía Platense con Néstor Subiat. También lo tuvo con otros jugadores, caso Rubén Sosa y tantos otros que realmente con pelota aérea era una carta de gol. Platense hoy prácticamente no lo tiene. Sí tiene a Quiroga, que Quiroga aporta por su altura, baja los balones para el ingreso de los volantes, y eso es un plus extra muy valorable, por cierto, porque si bien Platense pudo llegar al gol en Mendoza, lo hizo gracias a Quiroga, y hoy también. ¿Por qué? Porque la pelota que recibe Díaz, más allá del bombazo espectacular que genera el volante, el ex Temperley,
lógicamente es de un pase que viene de Quiroga. Entonces tampoco podemos echar por tierra ese tipo de jugada que ha tenido como protagonista en una etapa a Pedro Uliambre, que trabajaba muy bien de espaldas al arco, siendo él el último hombre y centro delantero para que los volantes puedan generar. Y Platense viene generando este tipo de jugadas. No nos olvidemos de los goles de Castro contra Vélez, el gol de Castro contra Tigre. Evidentemente Platense, si no encuentra la llave para abrir el marcador a través de los centros, que hoy se repitieron durante casi toda la primera etapa, tiene que buscar la variante. ¿Y la variante cuál es? La variante es irse al fondo, tirar un centro atrás de rastrón, cosa que no lo hizo, y la pelota, el tiro desde afuera del área. Yo creo que ahí se abren los partidos. ¿Por qué? Porque Platense no llega tocando. Al no llegar tocando, no genera jugada de tiro libre en la media luna. Entonces, a partir de esa instancia, que si vos no llegás tocando y llegás con centro, 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 bueno, la pelota aérea o la jugada para pegarle desde afuera y poder tratar de generar jugadas de gol, se vio cristalizada en los encuentros que venimos nombrando y alguno más. Obviamente creo que no es solo llegar, es contundencia. Y como bien dijo Néstor Subiat, a veces con poca llegada llegás a abrir un partido. No es cuestión de dominar. Dominar es tener tenencia de pelota y poder distribuirla de la mejor manera. Pero a veces, no teniendo demasiado la pelota, le generás mejores jugadas al rival. Y hoy cabe también tener en cuenta que en el entretiempo el único que realiza dos cambios es Damonte. Saca gente de atrás, apuesta a querer llevarse algo más, y en la primer jugada punzante de Platense se vio como desguarnecido. Es decir, tuvo una lectura quizás diferente a la que vio Palermo. Palermo dejó el equipo como estaba. Damonte sacó gente de atrás, no se metió tan tan contra De Becchi, no se quiso guarecer tanto sobre su arquero y salió a jugarle el partido, a tal punto que en los primeros minutos se veía que el mejor juego lo estaba teniendo Sarmiento de Junín. Sin embargo, en el segundo avance, Platense le genera. Bueno, dale vos. Acerquen un poco más el micrófono, se escucha bajo. Hola. Sí, Lucas, sí. Se escucha bajito. Sí, pero Lucas, no podés interrumpir. Pero no podés. Bien, Ignacio Vázquez, pelado. No se escucha tu nota, pelado. Acercales un poquitito más. Sí, a ver, no sé qué pasó porque ahora. Bueno, pero está bien. Y Lucas, que te quiere corregir desde estudio y sabemos positivamente que vos no lo vas a escuchar nunca. Yo lo escuchaba perfectamente. Lo que pasa es que el handy no sé por qué no prendía la luz. Bueno, pero bueno, ya está. Ahí esperamos por Juan Infante, que es uno de los jugadores que va a pasar por este sector, no va a tardar mucho. Están justamente con el recuerdo, con la camiseta, con el partido número 200, con la camiseta del Calamar, mientras ya te digo que pasaron ya varios jugadores. Este equipo que vuelve a trabajar mañana, no descansa, ya pensando en el partido del próximo sábado, ante Unión de Santa Fe, a las 14, el primer partido de la jornada del sábado para Platense, ya con un poco quizás más de tranquilidad, luego de esa
dos derrotas consecutivas, poder haber ganado, la verdad que ha sido una tranquilidad para el conjunto de Calamar. A ver, sigue pasando, ahí está, ahí pasó Rosa, ahí, Juan, bueno, felicitaciones primero por el partido y también por los 200 partidos. Sí, bueno, muchas gracias, la verdad que contento, ¿no?, por el triunfo, necesitábamos sumar la 3 y por suerte se nos dio. Un partido muy luchado, muy trabado. Sí, sabíamos, ¿no?, a lo que jugaban ellos, con mucho juego aéreo, pero bueno, creo que defensivamente estuvimos bien y por suerte dejamos los 3 puntos. ¿Qué se siente haber jugado 200 partidos con la camiseta de Platense? Vos que arrancaste desde muy abajo. Sí, muy contento, ¿no? Muy contento, muy feliz, porque es un club donde estoy de chico y bueno, no me imaginaba llegar a tantos partidos, así que feliz por eso. Felicitaciones y a disfrutar esta victoria. Muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra de Juan Infante. Bien, estaba viendo el gol por redes sociales, realmente fue un golazo. Le rompió el arco Franco Díaz, ¿eh? La jugada es un poco más sucia de lo que me pareció a golpe de ojo, ¿no? Porque un mal rechazo el hombre de Sarmiento, muy inteligente Quiroga para bajar la pelota con el pie izquierdo y dejársela a Franco Díaz, y el disparo de Franco casi cayéndose cuando iba un hombre de Sarmiento sobre la marca, le rompió el arco, un golazo verdaderamente para esta victoria del Calamar. Vos me decís, Pela, si hay algún jugador a golpe de micrófono. A ver, estamos esperando justamente por Marco Pellegrino, que está aquí a unos metros dialogando con la televisión. A ver si alcanzo a divisar. No, los jugadores que vienen son justamente los de Sarmiento. También viene Sánchez, que viene justamente dialogando con Toledo, el jugador del conjunto de Sarmiento. Bien, dame 2 lucas. ¿Cómo no? Provisión Norte, vino fino, alta calidad en quesos y fiambres. Serviño, 3719, Palermo. Electrónica médica aplicada, equipamiento hospitalario, servicio de asistencia médica. Adolfo Alsina, 3831, Villa Martelli. Bueno, tenemos que ir cerrando abajo, muchachos. Ya nos estamos pasando de horario. Bueno, Marco Pellegrino. Importante victoria, 3 puntos importantísimos ante un rival directo. Sí, creo que es una victoria más que importante. Sabíamos lo que jugaban ellos, iba a ser un partido muy complicado, y bueno, creo que estuvimos muy firmes. Ellos tenían jugadores muy altos, muy grandotes, y bueno, los pudimos mantener y aprovechamos nuestras situaciones. Justamente te iba a decir, tuvieron que luchar con el Milano, con Toledo, que son jugadores grandes que te desenfocan, que se hace difícil marcarlo, ¿no? Sí, son jugadores complicados, experiencia y nada, había que estar concentrado en cada minuto, en cada jugada, y bueno, por suerte se dio todo bien. Ustedes sabían que iba a ser un partido muy disputado, muy luchado, que se iba a poder jugar poco al fútbol. Sí, sabíamos que iba a ser un partido así, que cada pelota dividida era muy importante, y bueno, por suerte salió todo bien. Gracias. No, gracias a vos. Ahí está bien, la pelado. De Marco Pellegrino. Bien, pelado, gracias. Seguimos nosotros por redes sociales. Buen trabajo, querido Héctor. Abrazo, y como te decía, el equipo trabaja mañana ya pensando en el partido del próximo sábado ante Unión de Santa Fe. Nos vamos, Finola. Nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado, nosotros seguramente desde las 13:30, en lo que será la previa del partido que explicaba recién el Pelá ante Unión de Santa Fe. Exacto. Sábado, 13:30 nuevamente por AM120. Nos vamos, gracias, cierra comercialmente Lucas Díaz. Auspiciaron esta transmisión... Herrajes Diagonal, innovación en diseños, Avenida Congreso 2428, casi Cabildo. CEVET, medicina veterinaria, Avenida Balbín 3541, Capital. Cristales Saavedra, Larralde 3799, Capital. GIL Group, desarrollo de productos innovadores para el agro, banca, comercio electrónico, salud y sector público. Seguinos en nuestras redes, @GIL Group. ProAudio Renta, alquiler de audio, sonido e imagen. Ingresá a proaudiorenta.com.ar. Doctora Elizabeth García, abogada especialista en jubilaciones y pensiones. 4541-1172. Estamos en Saavedra de lunes a jueves de 15 a 18. Juaco Calzados, Balbín 3964, Saavedra.
a mancaisublimaciones.com.ar. Se escribe a Mancay con Y y ahí elegí todos los productos de Platense. Pescadería El Tano, del mar a tu mesa. García del Río, 4069 Saavedra. Provisión Norte, Cerviño, 3719 Palermo. Pedro Morando y Asociados, info@pedromorando.com. Y Tati Marmolería, ingresá a itatimarmolería.com. Electrónica Médica Aplicada, equipamiento hospitalario, Adolfo Alsina, 3831 Villa Martelli. Repuesto Celio, línea Chevrolet y Volkswagen, Avenida Mitre, 784 Villa Martelli. Algieri, siempre junto a Platense. Pet Shop Alay, La Prida, 4469 Villa Martelli. Dietética Latana, La Prida, 4471 Villa Martelli. La Roca, mantenimiento de casas y departamentos, 11-21-54-49-55. Compostura de calzado, El Calamar, Alto Laguirre, esquina Núñez, Saavedra. Imprenta Palazzo, tarjetas, papelería, impresiones, 4791-0521. Estos son los negocios adheridos con descuentos y promociones para socios de Platense. Cuaco Calzados, para toda la familia Calamar, tenemos calzados de Platense. Balbín 3964, junto al túnel Goyereche, Saavedra. CBET, medicina veterinaria, doctora Verónica Enrico, especialidades y estudios complementarios. Avenida Balbín 3541, Capital. Repuesto Celio, línea completa Chevrolet y Volkswagen, Avenida Mitre 784, Villa Martelli. Pet Shop Alay, alimento sano para tus mascotas, La Prida 4469, Villa Martelli. Dietética Latana, amplia variedad en productos para celíacos, La Prida 4471, Villa Martelli. Compostura de calzado, El Calamar, nueva dirección, Alto Alaguirre 3510, esquina Núñez, Saavedra. Imprenta Palazzo, tarjetas, papelería, impresiones, 4791-0521. Busca el calco del calamar en los negocios adheridos. Ser socio tiene sus ventajas. Esto fue Deportense por Radio Sudamericana AM 1120. Relatos, Adrián Finola. Comentarios, Oski Tineo. Vestuarios, Héctor Pela González. Redes sociales y edición, Adrián Pantalone y Roberto Hernández. Locución, Lucas Gabriel Díaz, que los saluda en nombre de todo el equipo y los invita a estar juntos cuando Platense los convoque. ¡Buena semana, familia Calamar!